Cuentro 2021, innovación para la cultura. Gracias por acompañarnos virtualmente este 27 y 28 de mayo a la serie de conversaciones, diálogos y reflexiones que llevamos a cabo en el marco del programa Innovación para la Cultura, realizado por el British Council en México en alianza con Cultura Jalisco. Bienvenidas y bienvenidos a esta primera sesión del Encuentro 2021 de Innovación para la Cultura, un espacio convocado por el British Council México y la Secretaría de Cultura de Jalisco, que busca enriquecer un diálogo con miembros de la academia, del sector privado, de gobierno y, por supuesto, con artistas y creadores para hablar sobre los temas que nos involucran y nos ocupan, la innovación política y las políticas culturales. Mi nombre es Sofía Varela. Soy una mujer, tengo el cabello café, a la altura de los hombros y tengo un vestido color verde. Estoy ubicada en el vestíbulo del Teatro Degollado, aquí en la ciudad de Guadalajara. El día de hoy tendremos una jornada llena de experiencias interactivas y creativas. En una primera parte, nos presentarán algunos detalles sobre qué fue Innovación para la Cultura, este programa diseñado e implementado por el British Council México y la Secretaría de Cultura de Jalisco. Posteriormente, John Newbegin, embajador de las industrias culturales en Londres y fundador de Creative England, nos presentará algunos detalles de por qué es importante contar con este tipo de programas para fortalecer al sector creativo. También llevaremos a cabo distintos paneles para hablar sobre la innovación ciudadana en tiempos de COVID. En una segunda parte, hablaremos sobre programas como Innovación para la Cultura y sus procesos de diseño basado en las personas. Y en una tercera parte, sobre la historia de las políticas culturales en Jalisco. Este encuentro contará con traducción simultánea al español, subtitulaje al español e interpretación en lengua de señas mexicana. Esperamos que disfruten de esta primera sesión. Gracias por acompañarnos. Daremos inicio a este encuentro escuchando unas palabras de la directora de Arte, Ciencia y Educación, María García Holly, del British Council México, y la directora de Desarrollo Institucional, Alejandra Petersen Castillo, de la Secretaría de Cultura. Hola y buenos días a todas las personas que hoy nos acompañan. Bienvenidas y bienvenidos al Encuentro de Innovación para la Cultura. Mi nombre es Alejandra Petersen y soy directora de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Cultura Jalisco. Quisiera empezar por agradecer a todos los participantes de Innovación para la Cultura por su esfuerzo y dedicación en estos últimos meses. Este programa y sus resultados son gracias a su empeño y con este encuentro celebramos esta etapa del programa que está por concluir. Para todas aquellas personas que nos acompañan por primera vez, ¿qué es Innovación para la Cultura? Bueno, es un programa de largo aliento que en su primera fase, casi por concluir, se llevaron a cabo talleres de participación ciudadana que se convertirán en un reporte de recomendaciones para el sector y para las políticas culturales del Estado. Es, además, un ejercicio que busca generar cambios de fondo, transaccionales y de actualización, sabiendo que tras la pandemia las dinámicas culturales se han modificado. Las políticas culturales de Jalisco merecen estar a la altura de estos cambios. Innovación para la Cultura pone en el centro a las personas, un proceso que convertirá iniciativas ciudadanas en ejercicios permanentes de corresponsabilidad entre ciudadanía y gobierno. Y bueno, ¿qué no es Innovación para la Cultura? No es un documento legislativo ni un programa de cultura. Las recomendaciones de esta primera etapa se aterrizarán en rutas críticas y propuestas concretas para volver a tallarear de forma abierta y participativa como lo fue esta primera etapa. No es un documento cerrado. Desde la página web donde se subirán todos los insumos generados en este programa, se continuará la interacción con las y los ciudadanos que quieran enriquecerlos. En corto, no es un programa que concluye en esta etapa. Por el contrario, es un programa que comienza a finalizar esta primera etapa. Agradezco el apoyo del British Council y a las empresas consultoras de Aura Cultura y Standby el proceso metodológico del programa, que construyó una plataforma sobre la cual las y los participantes, sus redes de actores y demás personas interesadas pudieron sumar sus preocupaciones, miedos, esperanzas e iniciativas y dibujar el camino a seguir e implementar. Sirva este encuentro para ahondar en algunas de las principales preocupaciones que surgieron de estos talleres: accesibilidad, inclusión, regionalización y descentralización, y por supuesto la pandemia de COVID-19 y los efectos a largo plazo que tendrán sobre las economías culturales de nuestro estado. Que este espacio sirva para reflexionar sobre el camino andado y expandir la conversación. Muchas gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias, Alejandra. Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es María García Joley y soy directora de Artes, Educación y Ciencia del British Council en México. Yo también me sumo a los agradecimientos, sobre todo a los agradecimientos a Cultura Jalisco por haber abierto este proceso que ha marcado una pauta en la forma de hacer política pública cultural y participación ciudadana en tiempos de pandemia. Innovación para la Cultura es un programa que surgió a raíz de la revisión del impacto de la pandemia en el sector cultural. Fue un momento en el que las conversaciones entre el British Council y Cultura Jalisco se volcaron a resolver la pregunta: ¿de qué manera podemos construir un cambio significativo, participativo y sostenible para el sector cultural, tomando en cuenta las limitaciones que nos implica el distanciamiento social? Parecía esto una tarea imposible. Así que fue con este reto en mente que codiseñamos la estructura del programa, en donde fue el flujo de las sesiones con los participantes que marcaron la pauta de la metodología. Cada una de las sesiones fue producto del análisis de la sesión previa y se fueron reajustando los contenidos y las metodologías para aprovechar al máximo la experiencia de los participantes. Las sesiones de innovación para la cultura iniciaron en enero, las sesiones con los participantes. Pero fue desde septiembre del año pasado, septiembre del 2020, que los equipos de diseño, ahora Standby, Cultura Jalisco y British Council, además de un grupo de asesores específico para el proyecto, empezamos a tejer las redes y las ideas necesarias para hacer de esta plataforma una experiencia flexible y adaptable, a la vez que robusta, incluyente y profesional. Desde enero, ha sido la voz de los participantes la voz cantante del proceso. Y por eso, este encuentro también está impulsado por la voz de ellas y ellos, quienes han dado forma a la experiencia de innovación para la cultura. Reino Unido es un país líder en materia de innovación pública a través de políticas, pensamientos, programas y organizaciones que posicionan a las comunidades al centro de los procesos. Por eso, para el British Council ha sido un honor poder construir experiencia conjunta a través de innovación para la cultura y seguir fomentando la cooperación bilateral entre Reino Unido y México a través del Consejo Británico y la Secretaría de Cultura de Jalisco. Me da muchísimo gusto estar aquí en un momento muy emocionante que cierra la primera fase de innovación para la cultura, que ha sido un proceso lleno de aprendizajes, retos y contenidos de valor que van a dar forma a la nueva política pública cultural de Jalisco. Y me emociona mucho también darles la bienvenida a los participantes de Innovación para la Cultura, construyendo valor, reflexiones, pensamiento crítico y experiencia, sobre todo, para poder sentar las bases de las nuevas condiciones culturales del Estado. Gracias nuevamente a Cultura Jalisco por abrirle las puertas a esta experiencia, a esta aventura, a este reto, pero sobre todo a los participantes de Innovación para la Cultura por significarla y construirla de cara a mejorar las condiciones culturales de nuestro país. Muchísimas gracias y enhorabuena a todos los participantes. Muchas gracias, María y Alejandra, por sus palabras. En este momento vamos a arrancar con el primer panel del encuentro. Un panel dedicado a escuchar a 5 participantes del Programa de Innovación para la Cultura. Ellas y ellos son Francisco Javier Sánchez, de la Casa de Cultura de Tuxpan; Joaquín Urrutia, artista visual; Patricia Ursúa, del Centro Cultural Beckman; y Jorge Natera, de la Dirección de Fomento Artesanal del Gobierno del Estado de Jalisco. Las y los participantes en este panel nos compartirán algunas de las experiencias vividas en las sesiones, algunas reflexiones, algunos puntos de vista y, sobre todo, las recomendaciones que han surgido a partir de su trabajo y de su colaboración en Innovación para la Cultura. Hola, buenos días a todas, a todos. Les agradezco muchísimo por estar aquí reunidos el día de hoy entre nosotros en esta mesa entre amigos. Creo que lo más bonito de un cierre de una actividad es podernos juntar a platicar las experiencias, cerrar entre una plática no formal y una plática más de entre colegas, ¿no? Entre personas que estuvimos involucrados en este tiempo, en estos 4 o 5 meses que nos ha llevado el proyecto de Innovación para la Cultura. Este proceso totalmente nuevo, ajeno, en el que fuimos partícipes de diferentes ámbitos del sector cultural, y que hoy tenemos la oportunidad de platicar entre nosotros diferentes temas. Y les agradezco muchísimo a Patricia, a Paco, a Joaquín, el estar aquí con nosotros.
Voy a hacer una presentación muy rápida de sus semblanzas, de quienes nos están acompañando para presentarles. Entonces, bueno, por un lado tenemos a Patricia Ursúa, que es promotora, gestora artística y cultural, difusora y productora de espacios, foros, exposiciones y actividades relacionadas con el patrimonio, las culturas populares, el arte moderno y contemporáneo en Guadalajara y el estado de Jalisco. El currículum sigue, por tiempo prefiero que Patricia nos empiece luego a platicar un poco más de su experiencia y cómo ha sido esta experiencia reflejada en Innovación para la Cultura. Por otro lado está Joaquín Urrutia, artista visual de origen mexicano, cuya intención es ofrecer su experiencia personal y proporcionar un entorno seguro para liberar el dolor, utilizando el arte como una herramienta de catarsis. Su objetivo es servir de inspiración para personas que, como él, tengan alguna discapacidad, abogar por una forma diferente de pensar y promover el cambio en las personas. A través de una alquimia de emociones, Joaquín transforma lo invisible, el dolor y la enfermedad en plenitud. Después de completar sus estudios en Madrid, sus piezas de fotografía se han exhibido en España, Ciudad de México, Guadalajara y San Luis Potosí. Por último, y no menos importante, está Francisco Javier, o Paco, como te conocimos y como tengo el gusto de presentarte, que tiene 21 años de experiencia en gestión cultural, trabajando en el ámbito ciudadano y gubernamental. En este último cargo se desempeñó como director de cultura en dos administraciones municipales, fue director de Casa de Cultura y actualmente se desempeña como un promotor cultural de base. Pues creo que sin más y con esta pequeña introducción, me encantaría preguntarles y darles la palabra a cada uno de ustedes para que nos platiquen qué ha sido para ustedes este proceso de innovación política, de políticas culturales del Estado, y cómo fue su experiencia desde sus puntos de vista, desde accesibilidad, plataforma digital, diversidad del grupo, cómo se sintieron a lo largo de estos tiempos que estuvimos conviviendo. Y creo que empezaría por ti, Patricia, si nos puedes ir empezando a platicar. Con mucho gusto. Bueno, como bien mencionas, fue un proceso nuevo para todos. Específicamente, puedo hablar de mi persona, fue algo más nuevo para mí, porque son herramientas de trabajo que obviamente fueron, pudiéramos decir que, además de nuevas para mí, tuve un poco de inseguridad al inicio de la utilización de la plataforma, porque no estaba segura por dónde irme, pero en un rápido ejercicio pude aprender y me pude integrar en el primer día de trabajo. Joaquín, me encantaría saber tu opinión. ¿Cómo fue para ti esta experiencia de la accesibilidad? Tenemos nuevas herramientas, al final de cuentas Zoom y estas herramientas que fuimos trabajando nos permiten tener subtítulos, nos permiten tener otro tipo de intérpretes de lenguas de señas mexicanas, tenemos diferentes funcionalidades. No sé si te habías acercado a estas tecnologías. ¿Cómo ha sido tu experiencia y cómo ha sido trabajar con otras personas que a lo mejor no tenemos las dificultades que tú llevas para esta relación entre pares y generar, al final de cuentas, políticas culturales que, con una inclusión? Me encantaría poder escuchar. Bueno, mi experiencia fue como muy surrealista, porque al principio me costó un poco entender la dinámica de trabajo y utilizar las herramientas de colaboración. Y lo increíble es que había diversidad y eso me permitió tener oportunidad de conocer otras formas de pensar y para mí fue muy útil las herramientas de accesibilidad como la pantalla que incluía textos o a veces subtítulos, aunque debo confesar que a veces atrasaba un poco pero pues yo creo que es cuestión de investigación de tecnología. Y creo que mi aprendizaje fue la oportunidad de entender el arte y la cultura desde una perspectiva muy diferente a la mía, como la opinión de un economista, o la de un gestor, o de otros puntos de vista. Y pues, esa es la primera pregunta, nada más, ¿verdad? Me equivoqué. ¿Eh?
No pasa nada, ¿no? Y justo, o sea, que nos platicabas además de esta experiencia surreal, al final de cuentas, ¿cómo le diste la vuelta o qué fue lo que te ayudó a generar pues una participación positiva dentro de la experiencia? En experiencia personal descubrí que es posible colaborar con las personas que están en otras ciudades, en otros países, utilizando herramientas como Miro. Gracias a eso tenía la sensación de estar sentado en una mesa con diferentes personas y eso ayuda muchísimo gracias a una pantallita que tenemos por internet. Esto estuvo muy interesante. Muchísimas gracias, Joaco. Y Paco, tú como al final de cuentas, exdirector de Casas de Cultura, con diferentes administraciones, trabajando lo público, lo privado, ¿qué ha sido para ti este proceso de la generación de políticas culturales, ¿no? ¿Cómo lo viviste desde tu trinchera, habiendo estado dentro de una gestión pública, ahora independiente y ahora además en esta virtualidad que nos ha llevado, que nos llevó a la pandemia, pero buscando siempre la comunicación y las herramientas para poder generar este tipo de mesas que tenemos hoy? Así es, pues saludo a todos. Y sí, fue un ejercicio muy enriquecedor. Nosotros, pues desde los términos gubernamentales, siempre hemos tenido un vacío en cuestión de la inclusión de nuestras acciones o de nuestros pensamientos o de nuestros proyectos en las políticas culturales del Estado de Jalisco. Era como que no se tomaba en cuenta mucho a los municipios. Esas necesidades siempre se iban más a los grupos culturales de la capital del estado, llámese Guadalajara o algunas otras ciudades importantes. Y qué bueno que fue un grupo diverso en donde hubo desde analistas hasta pues las comunidades indígenas también estaban representadas. Eso me pareció maravilloso y también muchas aristas en donde pudimos ver desde el plano intelectual, desde el plano social, pero yo a lo que me enfoqué en una primera instancia fue análisis que hicieron de la cultura en nuestro estado y pues ahí vimos cómo hay carencia de recursos, carencia de empatía a proyectos tanto municipales como de la iniciativa privada, como que no hay un manejo completo o integral de las instituciones indígenas que concuerden un proyecto común o afín con las acciones del Estado en cultura o con las acciones de los municipios, y también el poco recurso económico que se da a los proyectos de orden cultural, siendo que la UNESCO recomienda que el 1% del presupuesto de egresos del Estado de Jalisco en este caso, pues se en el área cultural, y vemos que es como un 4% o menos y está en camino a ser menos. Entonces, yo creo que una de las herramientas más importantes fue que pues participó otro país, que fue en este caso Inglaterra, y que ahí nos da un conocimiento de cómo también en los países de primer mundo se lleva a cabo una pelea por tener mejores recursos, mejores proyectos y una mejor inclusión ciudadana y de proyectos culturales ciudadanos. Pudimos tener un ejercicio en donde vimos propuestas de Europa, propuestas de Centroamérica, propuestas de gente que trabaja en el Estado, pero que sus grupos no los conocíamos, y todos en este plano universal de trabajo conjunto como fue la plataforma Miro. Para mí fue una gran enseñanza con datos reales, con datos palpables, y esperemos que en un futuro pues se pueda aprovechar tanto del gobierno del Estado, principalmente Cultura Jalisco, como de las asociaciones y los representantes de los mismos que participaron para plasmar esto en proyectos ejecutables y en políticas bien establecidas para el beneficio cultural de nuestro Estado. Perfecto, Paco. Sí, creo que suscribo a tu idea, como dices, el tener un país invitado, al final de cuentas, nos hace poder ser un espejo, al final de cuentas, ¿no? Vernos reflejados las buenas prácticas, las malas prácticas y las cosas que se deben de mejorar
junto con los ojos del otro, ¿no? Entonces eso creo que totalmente concuerdo. Y como dice al final de cuentas Joaquín y tú, que mencionan la plataforma Miro, pues es en estos espacios colaborativos donde podemos generar interacciones a través de una pantalla y, como bien decía Joaquín, sentirnos que estamos tallereando en una mesa, ¿no? Voy a pasar con Patricia, que es del grupo la que más experiencia en la vida tiene y que le costó un poco de más trabajo en un principio adaptarse a la modalidad virtual por lo mismo de no estar acostumbrados, ¿no? Es una generación diferente. Y me encantaría escuchar de Patricia esta parte. ¿Qué fue para ti, Pati, el acercarte a una nueva plataforma, el acercarte a estas tecnologías de Zoom, de Miro, de diferentes opciones que nos fueron presentando desde el Google Forms hasta las mesas de trabajo para generar estos encuentros? ¿Cómo los viviste y qué fue para ti innovación para la cultura en este sentido, Pati? Bueno, no sé si me escuchan. Sí, sí me escuchan. Sí, perfecto. Mira, para mí fue un aprendizaje, de hecho, los tiempos de pandemia, porque obviamente las herramientas de trabajo de manera virtual, pues te estás obligada a conectarte a través de estas nuevas herramientas. En medio de estos tiempos de pandemia surge este trabajo de innovación para la cultura, que fue, como mencioné, un gran aprendizaje, porque tuve muchas enseñanzas. Una es usar las plataformas, utilizar, hacer ejercicios con la plataforma Miro, desde armar un museo, donde hubo propuestas maravillosas, hubo coincidencias, hubo conocimiento de otras necesidades que a lo mejor yo no había detectado. Y por otro lado, también se repiten mucho las mismas, que no llegan a municipios las propuestas culturales, que no llega la convocatoria, que falta la difusión, nunca es suficiente la difusión, muchas veces se queda en escritorio. Esas historias añejas que siguen viviendo al día de hoy, siglo XXI, aparte de que hay estas plataformas, pues hay espacios en las comunidades donde no hay lugares donde no hay accesibilidad a estas herramientas de virtuales. Por otro lado, fue muy interesante y muy enriquecedor conocer las necesidades de personas que trabajan, compañeros que trabajan en culturas populares, que trabajan en artes escénicas, lo que viene siendo movimiento del cuerpo, que ahora le llaman. Cuando yo empecé a trabajar en cultura, había escultura, pintura y grabado. Ahora, ¿cuántas tenemos? Pues muchas, o sea, ha ido evolucionando y cualquier persona que esté como promotor, en mi caso, tenemos que estar actualizándonos. Entonces, este ejercicio que se hizo me sirvió mucho para actualizarme, tanto con las necesidades, problemáticas, demandas, soluciones que plantearon muchos de los compañeros, que fue muy enriquecedor para mí en lo personal. Fue algo ver la diversidad de personas que participaron, que fue muy abierto. Y pues nada más hago mención de que la experiencia vivida fue muy, muy enriquecedora y que fue un reto para mí estar con ustedes como jóvenes y con ideas y propuestas nuevas y alentadoras. Esto da pie a que los que estamos ya como con un camino recorrido, no dejemos de ver y de voltear hacia lo nuevo, lo que está sucediendo con el día de hoy en todos los rincones del país en cuanto a cultura. La cultura debe llegar a todos, es para todos. Siempre se dice, parece una palabra políticamente trillada, pero es verdad, la cultura es lo que vivimos el día a día, es lo que se aprende en todos lados, en el camino, la cultura es patrimonio. Bueno, no voy a dar clase de cultura, pero
se detectan las mismas necesidades añejas y fue, obviamente tenemos que voltear hacia el futuro, lo que está sucediendo y dar soluciones y propuestas y nuevas, nuevas maneras de ver la cultura. Perfecto, Pati. Y ya que traes la palabra, me encanta lo que dices al final de cuentas de cómo tú con una generación diferente a lo mejor a la nuestra o que fue multigeneracional al final de cuentas toda esta experiencia de innovación para la cultura, ¿con qué te quedaste principalmente de aprendizaje en el programa y que puedas implementar en tu día a día? Porque al final de cuentas creo que lo más bonito de haber trabajado estas 25 personas en unión junto con los otros facilitadores del British Council, de Aura Cultura y de la Secretaría de Cultura del Estado, fue que hicimos una cadena de aprendizajes que no solamente van a quedar plasmados, como lo comentaba Ale, en esta página web o en este proceso que va a continuar, ¿no? Que es un proceso vivo, sino que al final de cuentas quedan plasmados dentro de nosotros. ¿Tú con qué te quedas o que puedas implementar en tu día a día de tu trabajo? ¿Qué es para ti lo que, literalmente, lo que le vas a sacar provecho después de estos meses de trabajo? Bueno, para mí es muy interesante la comunicación. Seguir comunicados, no aislarnos otra vez a nuestro espacio de trabajo, sino seguir comunicados, seguir trabajando y uniendo esfuerzos y más personas que se unan a ser propositivos, a poder crear, a proponer, solucionar, pues no solucionar, pero tratar de solucionar esta problemática que vivimos día a día. La comunicación y a través de estas herramientas que tenemos aquí a la mano, va a ser el no perdernos de vista, poder seguir en algunas de las de los temas que se mencionan en las recomendaciones que se están dando. Hay muchos temas que se pueden ir trabajando o ir tomando como tarea a seguir. Hay muchas que se pueden trabajar en grupo, en grupos pequeños que tengan el mismo interés, no solamente el mismo perfil, sino el mismo interés. La diversidad fue lo más importante. Ojalá así podamos seguir trabajando con esa diversidad que se llegó a con los diferentes participantes. Yo creo que sería no perder esa comunicación, porque esa comunicación nos da aprendizaje y nos da pista hacia dónde seguir. Tenemos que seguir trabajando yo sigo yendo a Tequila día a día, hasta que el cuerpo me diga que ya no, ¿verdad? Pero bueno, yo sigo yendo a Tequila, es un lugar maravilloso y estoy enamorada de mi trabajo y bueno, pues estar cerca de los jóvenes siempre me ha ayudado a ver de otra manera las propuestas y las acciones que llevan a cabo cada uno de ustedes. Padrísimo, Pati, muchísimas gracias. Sí, Paco, no me acuerdo en qué municipio estás, sé que no estás en la zona metropolitana y creo que esa parte quiero escuchar de ti, cómo es un municipio foráneo de la zona metropolitana que a lo mejor no tiene todos los, como decías, la infraestructura o el servicio que se pueda llegar a concentrar en Guadalajara y entendiendo Guadalajara como un todo. ¿Qué es para ti esta parte primero como innovación para la cultura? ¿Cómo la puedes implementar tú en este municipio? Que no recuerde cuál es. Y segundo lugar, ¿qué ves o qué recomendaciones nos darías después de innovación para la cultura para las personas que estamos aquí en la zona metropolitana podamos mejorar en ese sentido, ¿no? Así es, pues somos de Tuxpan, Jalisco, y pues sí, desde la parte de la actividad en un municipio, siempre vemos la restricción principalmente de presupuesto, que es como el talón de Aquiles de la mayor parte de municipios que no tienen una relevancia importante en cantidad de habitantes, por eso les llega menos recurso a las arcas municipales y pues de ahí empezamos con
una actividad cultural de Matafuegos. Solamente esperamos las fiestas patronales o las fiestas importantes para dar la mayor parte de recursos, y en el transcurso del año pues empiezan las actividades solamente de talleres y hasta ahí terminamos, y contados talleres porque tampoco el presupuesto es tan grande. El municipio de Tuxpan tiene la confluencia de una comunidad indígena viva, que es la comunidad indígena náhuatl. Aquí sí hay una gran actividad de cultura tradicional y de festividades tradicionales a lo largo del año, que nos dan una riqueza cultural pues importante. ¿Qué es lo que vemos como municipios? Vemos que la Secretaría de Cultura amalgama un presupuesto total que pues proporciona por medio de convocatorias a los municipios el recurso. Entonces, dependiendo si hay una voluntad ciudadana de participar, porque estas convocatorias van directamente al ciudadano, no al gobierno municipal, pues dependiendo si tiene un buen proyecto, dependiendo si sabe manejarse en el contexto burocrático de la convocatoria, y dependiendo si sale sorteado con la cantidad de recursos que se tengan fijados, es como llegan estos recursos y es como se apoyan. Entonces, yo propugnaba en Innovación para la Cultura por tener un presupuesto fijo de la Secretaría de Cultura que amalgara Secretaría de Cultura, el municipio, y que el municipio se concentrara también en la iniciativa privada y pudiera ser una parte tripartita la iniciativa privada en crear propuestas de orden cultural, y ahora sí ver la trazabilidad en la ciudadanía. De ahí es donde nace pues la formación de consejos o la conformación de este tipo de proyectos como Innovación para la Cultura, para tener una plenaria con los actores municipales y pues generar la política cultural a nivel municipal, que sería la que diera pie a las actividades culturales anuales o en este caso de los trienios. Yo veo que Innovación para la Cultura ha dado pie a ello, ha dado pie a conocer pues las entrañas de la política cultural, ver los desafíos que cada uno que tenemos, y también queda pues la llamada de atención a la Secretaría de Cultura para descentralizar las políticas culturales y poder apoyar ahí donde se necesita, que es donde no hay una actividad, donde no hay profesionales que puedan pugnar por recursos, llámese de carácter privado. No hay gente tal vez totalmente capacitada, y pues estamos a la espera de que alguna convocatoria pueda favorecer algún proyecto, no como una suerte de planeación completa, sino como un azar fortuito de que la persona llegó y se le apoyó. Entonces yo creo que falta mucho también ahí en la planeación como municipios de estar qué tenemos, qué vamos a hacer y cómo lo vamos a planear, porque pues muchas veces ni planeación hay. Wow, muchas gracias, Paco. Creo que sí, a todos nos llega esa parte, ¿no? De la planeación y de que al final de cuentas somos parte de un todo. Joaquín, tú eres de los tres panelistas el único que eres creador. Patricia y Francisco, Paco, se pueden considerar más la parte de gestión de la cultura, y tú eres creador artístico, visual. ¿Qué ha sido para ti, o cómo vas a todos estos aprendizajes y estas partes que se vieron a lo largo de estos meses? ¿Qué te enseñan? ¿Con qué te quedas? ¿Y cómo lo puedes poner en práctica en tu día a día dentro de la parte artística que tú desarrollas? En experiencia descubrí que es posible colaborar a través de la tecnología, a través de la accesibilidad, que con un punto de vista, como dije, con un punto de vista diferente de varias personas, gestores, hasta la interesante que habla Paco y Patricia, es que con el tiempo descubrí que sí hay mil maneras de trabajar. Las videoconferencias fueron accesibles y hay algunas oportunidades de crecimiento, como por ejemplo en algunas salas que confundía muchísimo, pero había muchas formas
¿cómo se dice? De ver muchas oportunidades para entender las cosas mejor, abrir muchas puertas y colaborar para hacer mis proyectos artísticos, ya sea fotográfico o pintura, para hacerlo más avanzado. Y lo increíble de eso es que se puede hacer más internacional. Y eso me llevó a guiarme, gracias a la Innovación para la Cultura, a guiarse, a conocer a las demás personas y saber qué formas de tecnología existen para hacerlo más accesible, ya sea para artistas o para economistas, empresarios, y que den una oportunidad. Es como un ejemplo para que diferentes empresas o política o Secretaría de Cultura lo hagan más accesible, investigando la tecnología más, más avanzada para que sea más accesible en cuestión general. Wow, totalmente, totalmente de acuerdo. Me quedo con tres palabras que dicen y creo que con esto vamos a tener que empezar a cerrar. Los diálogos entre amigos siempre pasan rapidísimo y el tiempo nos apremia. Entonces, me quedo con tres palabras, que es accesibilidad, comunicación y colaboración. Pero quiero que ustedes cierren con una palabra y además una palabra positiva con lo que se quedaron después de Innovación para la Cultura, y una palabra o una frase que defina los retos que siguen, ¿no? Pero de manera personal, ¿qué retos hay a partir de hoy después de haber pasado esta parte del proceso de Innovación para la Cultura? ¿Con qué retos se quedan? ¿Y con qué palabra cerrarían de manera positiva lo que fue la experiencia de Innovación para la Cultura? Empezamos contigo, Joaco, ya que estabas con la palabra. Seguimos luego con Paco y acabamos con Patricia, ¿va? ¿En una sola palabra? En una sola palabra. Pues sería colaboración. Perfecto, colaboración. ¿Y tu reto? ¿El reto que sigue a partir de hoy? El reto sería decir algo muy grosero, pero no. El reto es seguir aprendiendo y tener un plan más definido. Buenísimo, Joaquín. Mil gracias. Paco, pasamos contigo. Una palabra de cierre. Sí, mi palabra sería evolución. Hay que evolucionar para bien. Y el reto es implementar la mayor parte de acciones, metas, estrategias que se vieron en Innovación para la Cultura, implementarlas por parte del gobierno, por parte de los municipios, y si esta implementación causa escozor, tal vez en los propios organizadores, que es la Secretaría de Cultura, pues estamos los encargados, que fuimos los gestores o los que implementamos esta actividad, pues de también formar parte de un apoyo frontal decidido y a donde tengamos que ir, y si nos convocan, yo personalmente estaré ahí para fortalecer la gestión de la implementación de estas metas y estrategias y acciones de Innovación para la Cultura. Gracias. Gracias, Paco. Pati, ¿qué retos y qué palabra para cerrar? Son dos palabras, me vas a dar chance de dos. Actualización constante. Y la frase es muy sencilla, es permanecer comunicados y trabajar. Obviamente en nuestro tema, que es la cultura. Wow. Padrísimo, me encanta cómo cierran, me encantan las tres palabras que eligieron. Pati, te lo voy a tomar por vano, aunque fueron dos. Al final creo que esto era lo que se quería lograr en Innovación para la Cultura, lo que se fue viendo a lo largo de las pláticas, lo que
Al menos yo también de manera personal logré entender y vivir durante estos meses la parte de colaboración, de comunicación, de actualización y sobre todo de una evolución. No podemos quedarnos quietos en ningún lugar, tenemos que animarnos a ver hacia adelante y al final de cuentas 25 cabezas piensan mejor que una. Creo que eso lo demostró estos paneles, esto lo demostró el trabajo colaborativo que fuimos haciendo, la integración de personas, la integración de visiones diferentes, de maneras de pensar diferente y sobre todo de entornos diferentes, que no podemos creer que la cultura debe de ser para la zona metropolitana, sino también hay personas que tienen diferentes capacidades que nosotros, que hay personas que viven en municipios alejados y que hay un grado de diferenciación total y la cultura debe ser para todos, como bien decía Patty en su intervención. No me queda nada más que agradecerles, cerrar este panel con muchísimo agradecimiento para el British Council, para la Secretaría de Cultura de Jalisco, para ustedes como participantes y lo más bonito creo que con lo que yo me podría quedar es que hicimos un grupo de 25 personas que coincidimos en un espacio atendiendo necesidades que creemos se deben de atender y que al final de cuentas tuvimos la oportunidad de conocernos, de hacer alianzas, de trazar comunidad y de generar al final lo que puede detonar en generar nuevas políticas culturales para el Estado, que es lo que nos hace y nos apasiona al estar aquí. Entonces no me queda más que despedirme y agradecerles a todos por su participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, un abrazo a todos. Feliz día, excelente. Muchísimas gracias, gracias a todos y a todas. Gracias por esta oportunidad, muchas gracias, hasta pronto. Descubre quiénes son los participantes del programa Innovación para la Cultura. Soy Viridiana Álvarez. Yo actualmente trabajo en la Secretaría de Cultura Jalisco. Estoy en el área de desarrollo institucional. En la Secretaría tengo una antigüedad de 20 años trabajando ahí. Para mí somos diversidad. Entonces yo quise plasmar todo lo que en Jalisco hemos creado y todo lo que para nosotros es nuestro estado. También somos eso, ¿no? Somos baile, somos diversión, somos libertad. Y la verdad podemos encontrar bellezas de lo que hacen artesanalmente estas personas, ¿no? Las artesanías, los artesanos, que también con sus manos expresan y potencializan lo que son la cultura de Jalisco. Yo, en la pregunta de para ti, ¿qué es Jalisco, el arte y la cultura de Jalisco? Yo decía que para mí es tradición, son costumbres, es esencia, es identidad, es trabajo, es respeto, es recuerdo, es creación y es la preservación. Bueno, yo me dedico al teatro desde hace más de 20 años. Soy egresado de la Escuela Nacional de Arte Teatral y vivo en Jalisco desde hace 16 años. Yo nací en la Ciudad de México, pero también parte de mi familia proviene de Ciudad Guzmán, Jalisco. Entonces conozco también bien la panela y el virote, formaron parte de mi vida desde temprana edad. Y para mí, pues la cultura en Jalisco más rica o las experiencias más ricas que he tenido es en el ámbito independiente. Gran parte de la vida cultural de Jalisco se manifiesta en sus espacios independientes. Pues constantemente aparecen espacios independientes en Jalisco que aparecen y desaparecen porque, pues a pesar de lo que se mencionó en la presentación de que es un espacio muy rico y que tiene mucha posibilidad de desarrollo, pues las políticas públicas justo impiden que estos espacios permanezcan y se puedan desarrollar y puedan crecer. Yo soy Noemí Pizano, soy gestora de industria creativa, actualmente dirijo el Consejo Promotor de Innovación y Diseño y soy el Cluster Manager del Cluster de Industrias Creativas de Jalisco. Y bueno, para mí el arte, la cultura, es como bien cerró Viridiana hace un momento, es tradición, es identidad, es costumbre, es memoria, pero también es el aquí y el ahora.
y un poco fue lo que plasmé en esto que les comparto y por supuesto parte de mi trabajo, ya que en esa delgada línea roja que divide la industria creativa de la industria cultural y que las hace correr de manera paralela y parecer lo mismo, pero que no son iguales, es que me toca transitar, probablemente con un pie más metido en la industria creativa y solamente un piecito en la industria cultural. En una primera etapa de mi trayectoria estuve muy enfocada en temas de emprendimiento, de base creativa, y bueno, pues después de haber colaborado y echado a andar ahí varias empresas, ahora estoy como mucho más enfocada en un tema de aceleramiento, sobre todo de internacionalización, y de ahí mucho de lo que ven, ¿no? Estas acciones o estas actividades que hemos procurado desarrollar en lo local con vista a lo internacional para volverlas globales, y pues nada, esa soy yo. Mi nombre es Eneida, también soy licenciada en gestión cultural, soy compañera de Natalia, de hecho. Bueno, es una entrevista que yo le hice al escultor Froilán Díaz, es un escultor ciego, y bueno, pues a mí me maravilló cómo hace sus esculturas, que pues a veces cuesta creer que están hechas por una persona con discapacidad visual, entonces me encantó eso, y pues veo que Jalisco tiene muy buenos personas que son muy creativas y que también las personas con discapacidad están en esa parte de que estamos intentando crear nuestras propias obras artísticas. En cuanto a la cultura, el concepto de cultura, yo bueno, soy marxista, ¿no? Y mi concepto de cultura tiene más que ver con lo que manifiesta Raymond Williams, que es esta parte donde la cultura sí es un cúmulo, o sea, no solo son las artes tradicionales, ¿no? Como la danza, la música, sino también conlleva a estos movimientos intelectuales como la investigación, la gestión cultural, y bueno, para mí eso es la cultura, los hábitos y costumbres y quienes estudian esos hábitos y costumbres, ¿no? Entonces, bueno, pero yo a grosso modo para eso es para mí el arte y la cultura, y eso es lo que yo estudio como artista, ¿no? Soy Sara Ruiz, soy escritora, y la verdad yo comencé con esto como arte terapia, básicamente. Pues estoy feliz de que me hayan elegido para estar presente junto con ustedes y pues también encontrar como vertientes que nos faciliten a las personas como con discapacidad o sin discapacidad, pero que sean como nuevas de alguna manera, entre comillas, pues, que estén como entrando en alguna rama de la cultura. Creo que muchas veces se nos cierran puertas por ser justamente nuevos en esto, y pues me parece una gran idea lo que están haciendo, que es como para que haya propuestas de nuestra parte, de todos los artistas o sectores, para que se pueda como avanzar en esto y realmente nos ayude y nos empuje a todos, ¿no? No solamente a ciertas personas o sectores, sino que realmente sea como parejo y que haya posibilidad para todos. Siempre cuando me preguntan qué es el arte, me meto en problemas porque siempre tengo más preguntas que respuestas. En realidad lo que intenté hacer fue una reflexión de las cosas que más me influencian a mí, y puse por una parte, bueno, el arte, puse el diseño, puse la arquitectura, puse el arte popular, como parte de un contexto del cual soy resultado de, ¿no? Para mí, todas estas influencias que tenemos, no es lo mismo un artista, un gestor que trabaja desde Jalisco a uno que trabaja desde Oaxaca, por ejemplo. Nuestros contextos son diferentes y al final considero que somos resultado de todas estas influencias. De repente encuentro que mis opiniones y mi manera de ser o de pensar se va modificando de acuerdo a todas estas influencias.
de acuerdo a lo que leo, a lo que escucho, a lo que como, a lo que conozco. Entonces creo que eso al final nos hace, como tú mencionabas al principio de la sesión, un estado muy único. Bueno, o sea, para mí lo importante es realmente conocer las perspectivas críticas, que podamos ser sumamente críticos, aprovechar la apertura y ahora sí que lo filoso de este tipo de actividades para aportar nuestra visión crítica, discutirla y bueno, se lanzarán seguramente algunas ideas, algunos análisis que estoy seguro que esta ocasión pues van a ser realmente transmitidos a las autoridades o a las personas que dirigen los espacios, las instituciones. Eso creo que sería el reto, que este trabajo de tanta gente, la labor de todas y todos ustedes, realmente sí llegue a esos espacios, que crezca la discusión y las propuestas, pues para realmente ver algunas de estas ideas en las actividades que se realizarán en los tiempos cercanos, ¿no? Porque, pues bueno, seguramente también en este momento de pausa, pues es un idóneo momento para trazar nuevas posibles rutas, ¿no? Yo creo que, y una de estas, por supuesto, una de las más importantes va a ser esto que comentaron mi compañera y mi compañero, pues sobre llevar las propuestas a espacios en los que no es habitual, como yo decía anteriormente. Soy Sofía Olmos, tengo 38 años y justo ahorita la pandemia vino como un poquito a soslayar esto, ¿no? Solamente si puedes pagar internet y tienes una computadora y te enteras dónde se están dando las funciones. De otra manera, otra vez el sesgo económico hace la diferencia en el consumo cultural. ¿Cómo entonces se va a hacer como los enlaces o los puentes? Justo que era un poquito lo que quería explicar, la injerencia, ¿sabes? Hacia la cultura, hacia estos sectores que también son parte de la comunidad y de la sociedad que conformamos. Y que después nos quejamos, ¡ay, es que! Y va a sonar muy feo, pero es la queja siempre, ¿no? Es que son muy nacos. Es que la realidad es muy diferente. No es porque no, o sea, no es siquiera porque no puedan o no quieran, sino porque pues hay un capitalismo cultural. ¿En qué momento llegamos a ese capitalismo cultural donde el pensamiento y lo que dice Ignacio, la lógica de la cultura va en contra de estándares económicos? Sin embargo, nosotros nos tenemos que adaptar a ellos pues, para poder vivir. También un poco como desde la pulsión y la pasión. Y yo más bien como que mi cabeza funciona categorizando cosas, ¿no? Como eso estoy haciendo todo el día por la chamba, pues... Entonces digamos que establecí como tres niveles que me parecía importante reflejar. Uno que era más como el plano de la infraestructura y las instituciones. El segundo nivel es más como de colectivos y de impacto al nivel, digamos, de la comunidad. Y la tercera es, digamos, como las personas, ¿no? Los individuos, que en este caso quería poner como individuos, colectivos e instituciones para tratar como de empezar a separar en mi cabeza las discusiones, ¿no? Un poco por cajones medio arbitrarios, pero desde ahí, ¿no? Sí, bueno, mi nombre es Tania Chávez, yo soy diseñadora industrial y estudié una maestría en Ciudad y Espacio Público Sustentable. Actualmente soy directora de Urbanismo de Barrios dentro del Laboratorio Urbano del Gobierno de Tlajomulco y bueno, pues ya tengo mucha experiencia trabajando en el municipio. Yo soy originaria de Jamay, Jalisco. Yo quería expresar como el tema también de las tradiciones que se celebran en los pueblos, como en el caso de Jamay, su arquitectura, que también me gusta mucho. Pero sobre todo yo encuentro el arte expresado en el espacio público, en esas expresiones artísticas que se ejercen y que suceden en el espacio público. Creo que es una de las cosas que a mí más me gustan y creo que es la razón por la que estoy acá. Mi nombre es Natalia Galindo, yo soy licenciada en Gestión Cultural por la Universidad de Guadalajara. Soy directora del Museo del Grullo, un municipio que está al suroeste de Jalisco, ¿no? En el que vemos cómo conviven las diferentes generaciones, ya compartiendo una tradición y legando lo que es el aprendizaje que,
que nos genera la participación en actividades de este tipo. La cultura, el arte y la cultura creo que son aspectos muy importantes del desarrollo humano. Creo que todos necesitamos en algún momento de estar en contacto con alguna de las disciplinas artísticas porque nos permite expresarnos. Entonces, como humanos necesitamos ese tipo de expresión y para mí la cultura es eso, ¿no? Es parte del ser humano y es una forma de vida. Mi nombre es Sergio Arbeláez, soy el director de FINC, trabajo para Cultura ODG. Además de eso, pues tengo diferentes roles en Latinoamérica, pues en relación con la cultura. Trabajo también en proyectos en Colombia, en Costa Rica y en España. Guadalajara es sorprendente principalmente para mí, o la cultura en Jalisco es sorprendente. Tiene ese factor sorpresa de que vas en la calle, encuentras murales, encuentras intervenciones, encuentras como muchas cosas. Me parece curioso cómo se narra a sí mismo el sector cultural, porque se narra desde esa carencia, desde esa falta de articulación, pero que pues cuando tú estás desde la individualidad te puede sorprender mucho, pero sí creo que me hace falta ese pensamiento más colectivo del sector. Pues es algo que también hace parte bien bonita de la cultura y que hace parte de ese entramado de sorpresas que tiene Guadalajara en su sector cultural. Y bueno, yo considero que la cultura es algo así como el espíritu, lo más profundo de cada uno de nosotros. Me llamó la atención aquí que las estadísticas nos dijeron, ¿tienen acceso a la cultura tantas personas? Discúlpenme, pero no, todos tenemos una cultura propia. No tendremos acceso a la cultura de otros, ¿no? No a la cultura del teatro, a la cultura del ballet, pero a nuestra cultura somos dueños de nuestra cultura. Entonces, no, la cultura es algo intrínseco a nosotros. Es una especie de nuestra alma, haría yo ese símil. El espíritu, el alma, lo más profundo de nosotros mismos, eso es la cultura para nuestros pueblos. Yo vengo de un pueblo originario, nací en Ciudad de México, y tengo la fortuna de vivir en Tonalá desde hace ya casi 20 años. Pero soy economista. Y creo que un problema fundamental es que en la forma de entender una economía rentable, competitiva, eficiente, productiva, generalmente a lo que se tiende es a la especialización y a la hiperespecialización. La lógica de la cultura creo que va en un sentido completamente opuesto. Va en la lógica del pensamiento, de la complejidad, de la diversidad de cosas, no en la especialización. ¿Cómo desarrollar la cultura cuando se nos dice tienes que trabajar cada vez más y más y más? 8, 10, 12 horas diarias para poder sobrevivir. Cuando vives en un lugar que está a 2 horas del centro cultural más cercano, cuando tienes escuincles que finalmente criar, cuando tienes una serie de responsabilidades muy directas y dices, la cultura, gracias, eso va al final, estoy muy cansado. ¿Cómo entrar a esto? Y yo, al igual que Diego, pues sí, ya llevo también un rato, digamos, centrada más en el mundo de las artes escénicas, pero me parece que una de las cosas que me parecía muy interesante de este proyecto tenía que ver con realmente pensar la diversidad que puede haber en Jalisco en términos de políticas culturales, pero más allá de las políticas, el paso previo que tiene que ver con esto también que decía Lisbeth ahorita, ¿no? Con el mundo de la educación, de las culturas originarias, o de una gran cantidad de manifestaciones o de expresiones culturales y artísticas que por particularidad de uno a lo que se dedica de pronto no las ve. Y esto me parece un escenario fantástico para poder visibilizar, para poder conocer y para poder aprender de todo aquello que muchas veces en el camino y en el trayecto pues dejamos un poco de lado o no incorporamos. Entonces, pensar unas políticas culturales a partir o a la luz de una diversidad, de un abanico, me parece sumamente interesante y bueno. A
A continuación, le damos la bienvenida a John Newbegin, uno de los mayores expertos en industrias creativas en el Reino Unido y fundador y presidente de Creative England, quien hablará de la importancia de los programas de innovación pública para el desarrollo del sector creativo y cultural. Hello everybody. Hola a todos. Es un gran privilegio para mí el poder estar aquí y formar parte de esta conferencia acerca de la innovación para la cultura. Creo que este es un tema muy, muy importante y también es un tema muy oportuno, porque en la actualidad nos estamos enfrentando a grandes desafíos en todo el mundo. El cambio climático siendo uno de los más grandes, pero de igual forma nos estamos enfrentando a una creciente desigualdad, urbanización, niveles elevados de desempleo, y tenemos que pensar en cómo remanejar nuestras sociedades económicamente, socialmente y culturalmente para poder hacerle frente a estos desafíos. Y es fácil olvidar la política cultural como algo adicional que se resuelve después de haber resuelto temas como la educación o la salud. Pero yo creo que es en la cultura en donde nosotros podemos empezar a generar los procesos de cambio que más necesitamos y de la forma más efectiva. Así que voy a empezar hablando acerca de la cultura. La palabra cultura viene de una palabra en latín, coleri, que significa cultivar, cuidar un jardín. Entonces, la cultura es un jardín que nosotros tenemos que cuidar, que nosotros creamos, y es algo que nosotros hemos estado creando desde que inició la civilización. El antropólogo estadounidense Clifford Gift define a la cultura como las historias que nos contamos a nosotros mismos sobre nosotros mismos. Es algo esencial para seres humanos. Y como individuos, sabemos que la primera expresión de nuestra humanidad es la expresión creativa de los niños que realizan a través de contar cuentos, del baile, de dibujar, de pintar. Entonces, esto es algo que forma parte de nuestras vidas. Y además, la cultura va cambiando constantemente. Es como una planta. Si deja de crecer, muere. Y es muy fácil en ocasiones confundir el patrimonio con la cultura. Es un error que, de hecho, los gobiernos cometen. Y claro que el patrimonio es una parte importante de la cultura, pero la cultura no es un patrimonio, no es un museo, la cultura es algo viviente. Y además es algo que nace de las personas. Gandhi dijo, ninguna cultura puede vivir si es una cultura excluyente. La cultura tiene que ser una expresión de toda la población. En ocasiones vemos a la cultura como algo adicional, como un extra, pero la verdad es que es una fuerza fundamental en nuestra sociedad. Bertolt Brecht, el pianista alemán, decía, a veces vemos al arte como una reflexión, como un espejo de la sociedad, pero el arte no es un espejo, es más bien un mazo con el cual le damos forma a la sociedad. Y como el arte y la cultura son tan poderosas, también son muy políticas y siempre lo han sido. Siempre a lo largo de la historia han sido bastante poderosas y se utilizan para poder proyectar el poder, ya sea en el Imperio Azteca o en la Iglesia Católica, la familia de los Medici o algún oligarca ruso, pues los ricos y los poderosos les gusta expresar su poder a través de la cultura. Y en los últimos años, los gobiernos en el mundo han estado viendo a la cultura como una de sus responsabilidades. Es una herramienta que los gobiernos utilizan para poder comunicar sus valores y para promover lo que a ellos les parece que es una interpretación apropiada de la cultura, lo cual puede ser muchas cosas, algunas cosas buenas, algunas no tanto. Puede ser el proteger el patrimonio y el arte tradicional, puede ser para promover el disfrute, para mejorar la educación, o inclusive puede llegar a ser lo que el gobierno piensa que todos deberíamos de aprobar, como el arte y la cultura. Tenemos ejemplos como la Alemania nazi o algunos casos en China donde hay una apropiación de la cultura, de la interpretación de la cultura. Inclusive en el Reino Unido también hay un debate porque el gobierno quiere que los directores de los museos estén de acuerdo con una interpretación particular de la historia británica, en la que no todo el mundo está de acuerdo. Así que la cultura es una herramienta muy efectiva y muy peligrosa también.
En algunos casos, también hemos visto que es una herramienta económica, ya que al ir siendo los mundos cada vez más, el mundo cada vez más globalizado y cómo los medios cambian el poder de la cultura. Las redes es uno de los sectores que ha crecido en todo el mundo, en todas las regiones. De hecho, un informe reciente en la revista The Economist estimó que en Estados Unidos, en los últimos 5 años, la misma cantidad de dinero se ha invertido en televisión, en videojuegos y en música de lo que se ha invertido en la industria de gas y petróleo. Entonces, estas cosas son muy, muy poderosas y muchos gobiernos piensan que el camino para el éxito económico puede ser a través de la creatividad y la innovación, y ven al arte y a la cultura como impulsores de la creatividad y la innovación, que por un lado es muy bueno porque pone la cultura en las prioridades de los gobiernos, pero por supuesto que también es un peligro el apoyo de los gobiernos al arte y a la creatividad puede ser una herramienta de política económica. Y en lugar de que la educación en el arte y en la cultura sea un derecho para los ciudadanos de poder expresar su creatividad y apreciar la creatividad de las demás personas, pues rápidamente se puede convertir en una forma de que el gobierno vaya a apoyar a ciertos sectores. ¿Quién va a ser el nuevo gurú de la moda o quién va a ser el nuevo genio de las películas? Así que al convertirse la cultura en una política económica, estamos en peligro. Ustedes lo han visto, cómo ahora las ciudades inclusive se llaman con títulos como la ciudad más creativa. Y de hecho, la UNESCO ya tiene a varias ciudades como ciudades creativas. Creo que es una forma en la que se puede diferenciar a una de las ciudades y de los países en un momento de globalización, en donde tenemos marcas internacionales comunes en la moda, en la música, en el entretenimiento visual, inclusive en la comida. Entonces, la cultura y la creatividad se convierten en herramientas de distinción que sí son importantes, pero al mismo tiempo se convierten en herramientas que pueden utilizar los gobiernos para promover una visión muy particular de cómo quieren que el resto del mundo los vea. Hay un ingrediente adicional a esta mezcla ya complicada de la importancia de la cultura, que es, por supuesto, el mundo en línea y la tecnología digital. Muchas personas, millones de personas, tienen la capacidad de generar y de compartir contenido en todo el mundo, de todos los géneros, ya sea de comedia, de música, de lo que sea. En el Reino Unido bromeamos, quizá ustedes también lo hacen, que las personas que antes eran el público ya no son el público, ahora son tanto el público como co-creadores, porque ahora, así como lo sabe cualquier niño o niña que tenga un smartphone, ya no tienes solo que ver algo y ser un consumidor pasivo. Puedes inclusive participar e interactuar con ese contenido de ciertas formas. Facebook dice que más o menos unas 500,000 millones de personas al día consumen millones de horas de entretenimiento en video. Y eso es un ejemplo muy, muy poderoso de la cultura global. Claro, no todo es cultura, pero mucho de lo que está ahí sí es cultura, porque son videos, fotografía, música, etcétera. Y esto tiene un beneficio muy, muy positivo para muchas personas, pero por supuesto que también viene de la mano de un aspecto muy negativo. Y eso es que la propiedad de estas plataformas enormes está en las manos de individuos y ellos tienen el poder de moldear la cultura de una forma que no se había visto antes y además influyen en el gobierno. Vemos los aspectos positivos y negativos de esta situación todos los días en el poder que tienen las redes sociales. Todos estos factores, el poder político de la cultura, el poder económico de la cultura, la forma en la que el mundo digital online se ha ido transformando, lo significativo de la cultura en un mundo globalizado donde muchas personas sienten que lo distintivo de sus propias culturas se está perdiendo, pues todo esto les
genera una influencia muy poderosa en el mundo en la actualidad. Podríamos decir que hay tres diferentes tipos de cultura. Lo que llamamos la cultura oficial, que muchas veces es subsidiada por el gobierno y con razón, porque el propósito del financiamiento del gobierno en las artes es salvaguardar a los museos y salvaguardar también formas de arte tradicionales, como por ejemplo la ópera o algunas culturas tradicionales que de cierta forma no podrían sobrevivir sin este apoyo. También regula a los medios, que es una función importante del gobierno, brinda oportunidades educativas, pero también es bastante limitante porque puede ser que solamente se vea la visión de lo que el gobierno considera importante. Y es peligroso verlo de esta forma, porque la cultura finalmente es lo que nosotros expresamos como individuos. Bueno, tenemos entonces esto a lo que yo llamo cultura oficial. También tenemos a la cultura comercial, en la que los artistas pueden ganarse una vida, pero está restringido por lo que se pueda pagar. Además, si no está regulado, le da muchísimo poder y muchísimo alcance a las empresas privadas. Lo acabo de mencionar, como YouTube, como Disney. Estas organizaciones son una influencia muy, muy poderosa en todos nosotros en el mundo. Y finalmente, su responsabilidad no se la deben a nosotros como ciudadanos, como consumidores, sino más bien a sus accionistas, a los propietarios. Entonces, bueno, como les decía, tenemos la cultura oficial, la comercial y finalmente lo que un crítico en el Reino Unido llama la cultura hecha a mano. Y a eso nos referimos con la cultura que nosotros mismos hacemos, ya sea un festival, ya sea un grupo musical, una pintura, o hasta lo que puedas hacer tú en tu jardín. Eso es a lo que nosotros llamamos cultura hecha a mano. Estos tres diferentes tipos de cultura con facilidad se convierten en diferentes cosas. En el caso de la oficial, pues en las bellas artes, en generalmente algo que está al alcance de las clases altas, como por ejemplo la ópera, el teatro, etcétera. La cultura comercial se convierte en la industria creativa, en la que puede llegar a una audiencia, pero se tiene que pagar para poder llegar a ella. A lo mejor no refleja los valores de la comunidad, no nos inspira en ocasiones, simplemente nos entretiene. Mientras que la cultura hecha a mano o el arte comunitario también puede verse como algo que no es ni muy en serio ni un gran negocio, aunque finalmente está al centro de la cultura. Lo más importante es que nosotros como ciudadanos no diferenciamos entre estos tres tipos de cultura, la comercial, la hecha a mano y la oficial. Nosotros queremos todo. Queremos cultura que nos entretenga, queremos algo que nos inspire, que nos anime, también queremos algo que le vaya a dar a nuestros hijos mejores oportunidades educativas para que entiendan mejor el mundo, queremos algo que celebre también nuestra herencia, nuestro patrimonio, ya sea de nuestra comunidad, de nuestra ciudad, de nuestra cultura, de nuestro idioma, y también queremos algo que esté accesible, que sea accesible para todos. Nosotros queremos formar parte de esa comunidad o que la cultura forme parte de la comunidad. Nosotros no hacemos esta diferenciación, pero en cuanto a la política, ahí es cuando importa esa diferenciación entre los diferentes tipos de cultura. Y yo creo que los ciudadanos debemos de poder ayudar a definir cómo se define la política cultural. Tenemos que formar parte de ese proceso. Les voy a dar tres ejemplos simples. Yo trabajo con el alcalde de Londres y el alcalde de Londres invita a las personas en diferentes comunidades a que identifiquen alguna amenidad o alguna persona que quieren que lo represente. Tienen además que recaudar los fondos haciendo crowdfunding con los vecinos. Y una vez que hayan logrado recaudar cierta cantidad de dinero, el alcalde les duplicará esa cantidad, les duplicará lo que se haya recaudado. Y de esta forma han nacido proyectos muy innovadores desarrollados en la comunidad con mucho apoyo comunitario porque la comunidad siente que les pertenece, que es suyo, aunque la autoridad municipal ha puesto una gran parte de ese dinero. Creo yo que este es un gran ejemplo de la colaboración
de gobierno o comunidad a nivel muy simple, a nivel local. Ahora les compartiré otro ejemplo. En Indonesia hay una red de ciudades creativas que ahora incluye a más o menos unas 200 ciudades. Y uno de los principios, o más bien, hay 10 principios a los que se tienen que adherir estas ciudades. Uno de ellos es que la ciudad tiene que ser una ciudad que glorifique la creatividad de sus personas, de su gente, lo cual es muy bueno. Pero dentro de estos principios también está el que la ciudad tiene que ser una ciudad compasiva, una ciudad incluyente, una ciudad que sea dirigida de forma transparente y honesta, una ciudad que además tenga un entorno sostenible, que mantenga la sabiduría de la historia, y todos estos principios sostienen el entendimiento de la creatividad y la cultura. Así que el propósito de esta red de ciudades creativas es apoyar las actividades culturales y las industrias creativas, pero los miembros aceptan que estas metas no se pueden buscar de forma aislada. Solamente se pueden buscar si es que forman parte de una estrategia más amplia que abrace otros aspectos de la vida de la ciudad. Ahora les daré el tercer ejemplo. El Consejo de las Artes de Inglaterra, que es un organismo financiado públicamente para apoyar las artes, acaba de introducir una iniciativa que se llama Evaluación de Necesidades Culturales Conjuntas. Lo que hace es trabajar con las autoridades locales de educación y de salud para desarrollar una estrategia que responda a las necesidades culturales de la comunidad. Porque ellos saben que el darle acceso a las artes debe siempre integrarse con la salud y con la educación, dándole acceso a las personas a la salud y a la educación. En estos ejemplos, notamos cómo hay algunos en donde las personas están involucradas en la toma de decisiones, y también otros ejemplos en donde no se ve a la cultura de una forma aislada, en la que más bien se incluye a la cultura en otras áreas como por ejemplo la educación y la salud, que son esenciales para poder explorar la creatividad. Y ese es un desafío para cualquier gobierno, un gobierno nacional, regional, local, porque la complejidad de los gobiernos actuales hace que la separación de funciones nos divida en silos, en donde tenemos a un departamento, a un área que se encargue solamente de la cultura, de la economía, otro que sea el área encargada de la política exterior, etcétera. Y los gobiernos están organizados de esta forma porque los gobiernos modernos son un proceso bastante complejo. Así que cualquier gobierno que esté preparado para poder verlo de una forma más innovadora, más desde la co-creación, merece ser reconocido y merece ser aplaudido porque es un área de innovación y de experimentación. Y eso me lleva a la idea de la asamblea cultural, que es algo que se ha hecho en Jalisco desarrollando una nueva política cultural. Yo creo que con este enfoque no hay que empezar preguntándonos qué hay que esperar del gobierno o qué podemos esperar que la industria del entretenimiento nos pueda brindar o la industria de la transmisión nos pueda ofrecer. No, sino que más bien se trata de preguntarle a los ciudadanos qué es lo que quieren y qué es lo que necesitan. Y también es muy importante preguntarles qué es lo que creen que sus vecinos quieren y necesitan. Entonces, no solamente se trata de lo que nosotros queremos, sino de lo que queremos, pero como miembros de toda una comunidad. Y claro, cualquier discusión de esta naturaleza necesita tener una estructura formal, porque de lo contrario, rápidamente podría convertirse en una serie de ideas imprácticas y fantasiosas y expectativas poco realistas. También, así como nosotros utilizamos los términos asamblea ciudadana y jueces ciudadanos, que es
algo que se hace en el contexto siempre de la guía y el acompañamiento de expertos en materia legal y en procesos legales. Pues de la misma forma, con la Asamblea Ciudadana, esta también depende del juicio de los ciudadanos, pero también depende de facilitadores y de expertos que puedan asegurarse de que estas discusiones se hagan de forma informada y que también estén reflejando la complejidad de los temas que se están discutiendo. Cuando primero surgió la idea de la Asamblea Ciudadana, había mucho escepticismo en el gobierno de que las personas comunes y corrientes no iban a entender la complejidad de los gobiernos, pero hay evidencia en todo el mundo en donde se ha intentado este enfoque y en donde hay experiencia disponible que sea objetiva y en donde haya facilitadores que estén ahí para guiar los procesos, pues las asambleas ciudadanas finalmente terminan con ideas bastante eficientes y exitosas. La discusión en Jalisco es sobre una nueva estrategia cultural para la región, pero a largo plazo el punto al que quiero llegar es que no podemos pensar en políticas culturales si las aislamos de las políticas educativas, porque una educación que fomente que los niños y los adultos piensen de forma creativa para que puedan expresar su propia creatividad, para que aprecien la creatividad de los demás, todo esto es esencial para que pueda funcionar una comunidad de forma armónica. No se puede separar la cultura de la educación y tampoco se puede ver a las políticas culturales aisladas de las políticas económicas, porque los temas como, por ejemplo, la protección de la propiedad intelectual, el derecho para que los artistas puedan ganar dinero por el trabajo que hacen, el regular también la industria mediática, todos estos son componentes esenciales de las políticas económicas y culturales. No se pueden separar ambos aspectos. En un informe reciente sobre el desarrollo de las industrias creativas en el mundo, las Naciones Unidas enfatiza en lo imposible que es desvincular las políticas culturales de las económicas, ya que están bastante vinculadas. ¿Por qué? Porque las industrias creativas forman una gran parte de la economía global. Y de igual forma que no se puede separar la cultura económica de la cultural, tampoco se puede hacer de la salud, porque sabemos que la cultura y la creatividad tiene un gran impacto en la salud y en el sentido de bienestar de las personas. Es de cierta forma un mantra de muchas personas en todo el mundo que durante la pandemia la actividad cultural que ha sucedido de forma informal en las comunidades, el entretenimiento en línea, el entretenimiento en las calles, eso es lo que ha mantenido a las personas sanas. Eso creo que es una parte muy importante de la salud. Nosotros sabemos que un sentido de bienestar físico y de bienestar emocional y mental están también intrínsecamente conectados, que son elementos que no se pueden desconectar. No podemos pensar en este tipo de políticas si tampoco consideramos la planeación, la preservación del patrimonio, la planeación urbana son esenciales también para la cultura, así que es otro de los elementos esenciales. Y de cierta forma se conecta también a la política exterior, la forma en la que un gobierno decida qué imagen va a proyectar de su país al exterior o qué tanto va a apoyar a la industria del turismo o si le va a permitir a los artistas a que viajen al extranjero, a aprender, a enseñar, etcétera. Creo que todas estas cosas también se relacionan con las políticas culturales. Así que el valor real de la co-creación y del co-diseño que se está practicando en Jalisco, en el que se está reuniendo a ciudadanos y al gobierno, ya sea de forma regional o nacional o local, creo que esto nos abre el camino a pensar de una forma sistemática y no en silos. Pensar en una forma que tiene que ver más bien con cómo las personas viven y no tanto con cómo los gobiernos se organizan en diferentes departamentos o áreas. En la actualidad, con el problema que tenemos del cambio climático,
con la disrupción en el mercado laboral ocasionado por el aprendizaje de las computadoras o machine learning, por esta nueva revolución digital, ya que se van a crear nuevos empleos con este tipo de industrias, pues los procesos que conocemos se van a ver afectados bastante, además de debido a la creciente desigualdad económica en la sociedad, el problema del desempleo en las diferentes economías, todos estos problemas a los que nos estamos enfrentando en la actualidad hacen que nosotros tengamos que desarrollar políticas que consideren a estos temas de una forma holística, interrelacionada. Nosotros tenemos que ser creativos, innovadores y audaces. A lo mejor conocen a Jaime Lerner, que es el alcalde de Curitiba en Brasil, que hizo que sus ciudades fuera uno de los primeros modelos de cómo puede operar una ciudad creativa y cómo puede hacerlo de la mano de los ciudadanos. Él decía, tenemos pocos recursos y poco tiempo, así que cada vez que nosotros aventamos una piedra, tenemos que por lo menos atinarle a dos pájaros. Nosotros en inglés tenemos un dicho que es no trates de hervir el océano, que en pocas palabras significa no trates de hacer un cambio o cambiar de todo el mundo con un solo intento porque no lo vas a lograr. En otras palabras, lo que quiero decir es que hay que trabajar de la mano para poder desarrollar una nueva estrategia y políticas culturales y así abrir las puertas a una nueva forma de generar políticas. No porque la cultura sea algo adicional a nuestras vidas, sino porque es la fuerza fundamental que nos hace humanos y que nos ha permitido a nosotros el vivir en sociedad, porque es la clave para poder tratar los diferentes desafíos a lo que nos enfrentamos para poder tener una sociedad armónica en este siglo y en el futuro. En ese sentido, lo que ustedes están haciendo con sus ideas sobre la innovación para la cultura y con las políticas en Jalisco pueden tener un gran impacto en cambiar la forma en la que nosotros generamos política en todo el mundo. Para concluir, es difícil olvidar que la política cultural no es algo adicional, es fundamental. Cuando hablamos de la infraestructura en las sociedades, muchas veces pensamos en carreteras, en redes de transporte, pero la infraestructura fundamental de nuestra sociedad es la infraestructura cultural. Hay que ver a la cultura y la planeación cultural y a la política cultural de una forma en la que impacte y beneficie a todos los ciudadanos, porque de esta forma vamos a abrir la puerta a una nueva forma de pensar en el gobierno. Cuando nosotros hagamos la pregunta, ¿cuál es el punto de innovar en la política cultural? Pues creo que la respuesta es, esta es la única forma de cambiar la forma en la que funciona el mundo y de cambiar la relación que se tiene entre los ciudadanos y los gobiernos. Muchas gracias por haberme invitado a participar el día de hoy y ahora podré escuchar las preguntas que tiene nuestro público. Gracias. La primera es, como ciudadanos que participamos en el diseño de una política pública, ¿cuál sería nuestra principal responsabilidad en el proceso? Yo creo que la principal responsabilidad de las personas en este proceso es que consideren no solamente sus intereses, sino los intereses de sus vecinos en su comunidad. El valor de la co-creación, en mi opinión, es que es fácil que las políticas culturales se enfoquen en lo más conocido y que muchas veces las personas que están al margen de la sociedad, que tienen otros intereses, se olvidan de esas personas. Y yo creo que en un momento en donde la política de identidad es cada vez más importante, donde la gente quiere que se distinga su identidad dentro de la comunidad, el desarrollar una política que de verdad se sienta inclusiva, que realmente incluya a todos los miembros de la sociedad, es pues una meta difícil de lograr, pero a la vez es una meta muy importante de lograr. Y para mí eso es lo más importante. Yo creo que el proceso en
Jalisco lo refleja perfectamente. Es una asamblea que intenta representar a las diferentes comunidades que conforman a la comunidad general de la región. Y creo que eso es un muy buen fundamento, una buena forma de empezar. Tenemos una segunda pregunta un poco relacionada al contexto que tiene que ver con Jalisco específicamente y el contexto mexicano. Entonces, bueno, tomando en cuenta los ejemplos que nos has dado, ¿cómo es que podemos encontrar el balance entre la salud mental, entre la educación, entre el arte, en un país como México, en donde el arte y la cultura son minimizados por diversos problemas sociales que tenemos tanto en el gobierno, pero también extrema pobreza, inseguridad, narcotráfico? ¿Cómo es que podemos pensar esto en este contexto tan complejo y que es tan diferente al del Reino Unido? Sure, that's a really good question. Me parece que esa pregunta es una excelente pregunta. Bueno, yo comentaría dos cosas. Primero, en cualquier país que yo visite en el mundo, las personas dicen, nuestro sistema educativo se está enfocando en el alfabetismo, en matemáticas, en habilidades técnicas y digitales, y se nos están olvidando las habilidades creativas que la gente necesita. Y también en todos los países a los que yo voy, los empleadores dicen que para poder construir una economía futura necesitamos personas que piensen de forma creativa, crítica, que sepan cómo trabajar en equipo, que tengan la humildad para poder formar parte de un equipo. Creo que en todo el mundo hay una gran disparidad entre lo que está dando el sistema educativo y entre lo que necesitan los seres humanos, tanto para su crecimiento personal como para el crecimiento económico. Este es un problema que muchos gobiernos están tratando de tratar. Y yo entiendo que la situación en México es radicalmente diferente de la situación en el Reino Unido. Pero yo creo que ya sea que suceda dentro de las escuelas o fuera de las escuelas, hay que encontrar formas en las que los jóvenes puedan expresar su creatividad y también que puedan involucrarse con la creatividad de otras personas. Eso es muy, muy importante. Esto no es una solución, pero ya que el costo de la tecnología digital se va reduciendo cada vez más y cada vez hay más personas que pueden acceder a teléfonos o algún tipo de comunicación en línea, las oportunidades para los niños y niñas están más a la mano y los niños y las niñas van a poder abrazar esta oportunidad y van a poder expresar y aprender más sobre creatividad. Yo sé que esto no responde a la pregunta sobre el tema de pobreza y sobre la inseguridad en una sociedad donde hay niveles muy elevados de violencia y donde hay pues amenazas de el narcotráfico, pero creo que tenemos que hacer lo que podamos, tanto formalmente como informalmente, para así asegurarnos de que los niños, las niñas y los jóvenes tengan la posibilidad de poder expresar su creatividad. Y sin importar lo restringidas que sean las circunstancias, a lo mejor no hay suficientes recursos en las escuelas, pero hay que buscar las formas de que esto sucede. Es muy, muy importante porque los niños y niñas siempre pueden encontrar salidas para su creatividad y creo que nosotros tenemos que hacer lo que sea que esté en nuestras manos para poder apoyarlos en este proceso. No sé lo suficiente de la situación en México para poder ofrecer una solución práctica, pero sí estoy también consciente de que su situación es muy diferente a la nuestra, pero incluso en nuestra propia sociedad, la necesidad de que los jóvenes tengan acceso a esas oportunidades. Y creo que otro de los temas cruciales en todo el mundo es que si vamos a cambiar la forma en la que funcionan los sistemas educativos, tenemos que cambiar también la forma en la que los papás ven a las oportunidades para sus hijos e hijas. Muchas veces los padres quieren que sus hijos busquen carreras que ellos mismos ven como seguras, como pues abogados, contadores, etcétera. Y claro que necesitamos esas habilidades, pero en la forma en la que está cambiando la economía global, nos indica que necesitamos personas con mucha creatividad.
en una sociedad como Corea, por ejemplo, Surcorea, que era uno de los países más pobres hace unos 20 años, decidió apoyar una política donde se fomentara la creatividad. Y ahora, bueno, pues existen fenómenos como el K-pop, la música coreana pop. También el año pasado, la primera película, no en inglés, una película coreana, una película extranjera, fue la primera en ganar el Oscar el año pasado. Y bueno, al principio había mucha oposición y se decía que en Corea se necesitaba pues más bien enfocarse en finanzas o en la infraestructura, pero el gobierno se dio cuenta que era importante apoyar la creatividad y la economía coreana es una de las economías más exitosas en la actualidad. Entonces, bueno, no hay respuestas fáciles, no hay respuestas rápidas, pero sí creo que el convencer a los gobiernos de que estos cambios son necesarios es muy importante. Y esto tiene que ver con lo que yo decía, que hay que establecer la idea de que la política cultural es igual de importante que cualquier otra política en un gobierno. Acerca, aunque los contextos no son parecidos y nunca lo serán, no, nos da un poco de esperanza de que es posible pensar el mundo de manera diferente. Y en relación a eso tenemos una última pregunta que tiene que ver con los edificios patrimoniales, con el patrimonio tangible. Sure. En Jalisco es uno de los estados que tiene un patrimonio muy importante y también en todo México existe regulaciones y políticas que tienen que ver con el patrimonio y es una de las cosas que más orgullo tenemos en el país. Entonces, una de nuestras participantes en el programa nos pregunta, ¿cómo recomienda hacer que se valore la importancia del mantenimiento de los edificios patrimoniales, pensando en todo esto de la economía de la cultura, de la importancia de la cultura en la sociedad y del poder de la comunidad para lograrlo? Okay, well, I think again, it's easy to make this answer. Bueno, creo que es algo que tiene que suceder en las escuelas. Es importante que los niños y las niñas se les enseñe a valorar la calidad de sus edificios y de su valor patrimonial. Creo que no hay forma de sustituir esa educación. Pero también a través de otros medios como la televisión, las redes sociales, también tienen un papel muy importante que jugar. Y ya sé que es relativamente fácil en el Reino Unido hacerlo porque tenemos un sistema de transmisión televisiva público, pero creo que el hacer este tipo de cultura algo más accesible no solamente está en las manos de los gobiernos, es algo que también la industria del entretenimiento debería de hacer para que así la gente pueda percibir y valorar su pasado más. Yo creo que promover la excelente arquitectura y los edificios que celebran el pasado es esencial. Hay otro problema, es que los recursos están pues restringidos y para que un gobierno gaste dinero para proteger o para renovar edificios viejos, hace que las personas a lo mejor se pregunten ¿por qué no mejor gastar esto en vivienda o en salud o en otras áreas? Pero les puedo dar un ejemplo de Georgia, en donde el gobierno no tenía dinero para poder restaurar edificios, entonces les dijeron a los desarrolladores, si quieres construir aquí departamentos, entonces te toca restaurar el museo o la galería de arte. Hicieron que los desarrolladores privados pagaran la restauración y el mantenimiento de los edificios como condición para darles permiso de construcción. Por supuesto que esto también se presta a la corrupción, pero es una forma de hacer que se mantengan los edificios cuando no son suficientes los recursos públicos o las finanzas públicas. Creo que es importante que se justifique este tipo de acciones en otros lugares, como por ejemplo en China, en aras de la modernización se destruyeron muchos edificios tradicionales y ahora se arrepienten y están
reconstruyendo imitaciones de edificios que habían derrumbado hace unos 20 años, pero pues ya es demasiado tarde porque ya no están esos edificios. Así que yo creo que es importante el justificar la importancia de proteger el patrimonio para poder proteger el futuro. Por eso me gusta mucho uno de los principios de las ciudades creativas de Indonesia, que es el mantener la sabiduría de una ciudad, que la forma en la que se puede construir para el futuro es preservando el pasado. Pero bueno, también me doy cuenta que es un tema de recursos y yo sé que hay formas en las que los gobiernos locales y regionales pueden convencer a los desarrolladores privados a que se responsabilicen de algunos edificios públicos para que se mantengan y se preserven adecuadamente. Ciertamente sí, son evidencia del pasado y también creemos que son evidencia de lo que estamos viviendo y son edificios vivos y monumentos vivos y así habrá que mantenerlos. Pues estas son las preguntas que tenemos del público. Les agradecemos mucho a todos los que nos sintonizaron, a todos los que nos acompañaron en esta plática. Los invitamos a continuar en las actividades que tenemos preparadas para ustedes. Y pues muchísimas gracias, John. Ha sido un placer estar contigo y escuchar de todo tu conocimiento y de toda la sabiduría que nos traes de Reino Unido y que seguramente será de gran valía para México. Okay, well, I wish you good luck for the rest bueno, of you. Bueno, pues muchas gracias y les deseo que les vaya muy bien en su conferencia y gracias por invitarme a participar. Gracias. A continuación, nos acompaña Camila Buchanan, consultora en gobierno abierto, Aristeo Mora de Anda, artista y gestor cultural de Jalisco, la doctora Celia Ramírez, directora general de vinculación de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana del Gobierno de Jalisco, Gerardo Padilla de Traza, Derechos Culturales UNESCO y María García Holly, directora de Artes, Ciencia y Educación del British Council México, quien moderará la mesa Innovación Ciudadana en tiempos de COVID-19. En este espacio se reflexionará sobre el poder y la capacidad que tenemos los individuos de ser parte de las transformaciones sociales de una ciudad o incluso de un país, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Les recordamos que esta sesión contará con un intérprete de lengua de señas mexicana, así como subtítulos en español. Muy buenos días a todas y a todos a quienes nos acompañan en este panel de discusión, de conversación titulado Innovación Ciudadana en tiempos de COVID-19. Mi nombre es María García Holley y soy directora de Artes y Economía Creativa del British Council y les doy la más cordial bienvenida a esta serie de reflexiones que tiene como objetivo sumar valor, agregar valor a las acciones, a todas las actividades que se han venido haciendo durante los últimos 6 meses del programa de Innovación para la Cultura. Les platico brevemente de qué es este programa. Innovación para la Cultura es un programa de innovación pública participativa que ha sido realizado por el British Council México y la Secretaría de Cultura de Jalisco en colaboración con 25 participantes provenientes de una convocatoria pública que han trabajado juntos para articular una nueva serie de recomendaciones de política pública que puedan enriquecer los programas, los servicios y las acciones desarrolladas por el gobierno de Jalisco, específicamente por la Secretaría de Cultura de Jalisco, para el beneficio de sus comunidades creativas. Ha sido un programa que ha durado más de 6 meses, ha sido muy interesante y hoy estamos aquí tratando de compartir con ustedes el proceso y también de alguna forma de añadir valor a estas conversaciones, a estos conceptos, a estos paradigmas y realmente entender y tomar la temperatura, digamos, de cómo está la sociedad civil organizada hoy en día en términos de cultura. Antes de empezar, antes de pasar la palabra para que se introduzcan nuestros conferencistas, nuestros
participantes de este panel, me gustaría nada más delimitar un poco sobre el concepto de innovación pública y a qué nos referimos con innovación pública e innovación ciudadana para quienes nos estén acompañando hoy. Vamos a tomar en cuenta una definición que es compleja y que es ambiciosa y tratar de entenderla desde, digamos, el entendimiento de que la innovación pública es el proceso de creación de nuevas ideas y su transformación en valor para la sociedad. Normalmente el concepto de innovación pública está, ligado a las acciones de gobierno, pero viene directamente desde el capital ciudadano. Es decir, cómo es que las ideas ciudadanas dan forma a las acciones de gobierno y cómo es que las ideas de las personas informan realmente los nuevos planes y las nuevas innovaciones para la mejora de nuestra sociedad. Obviamente la innovación pública tiene en su corazón la participación ciudadana, ¿no? No podemos innovar sin entender que el capital más grande que tenemos allá afuera son las ideas de las personas. Entonces, es a través de los mecanismos de participación que vamos a lograr hacer una verdadera innovación pública. Entonces, habiendo dicho eso, quisiera pasar la voz a los participantes. Les quiero contar que sus semblanzas completas van a estar disponibles en el sitio web, de Innovación para la Cultura y también en la difusión que tengamos de estos paneles. Así que vamos a pasar a ellos a que nos cuenten un poquito de una forma muy breve quiénes son y qué hacen, y luego vamos a retomar la conversación entre todos. Así que les doy la más cordial bienvenida nuevamente y Aristeo, paso contigo para que puedas presentarte muy rápidamente. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, yo soy Aristeo Mora, soy director de ESENA, investigador, educador y gestor, y me dedico a trabajar entre estas áreas desarrollando proyectos de, sobre todo, investigación, creación en artes. Muchas gracias, Aristeo. Gerardo, paso contigo. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Yo soy Gerardo Padilla, soy gestor cultural, hago parte de una organización llamada Traza en Jalisco y actualmente soy secretario técnico de la iniciativa de cooperación UNESCO San Luis, por el que estamos diseñando una carta de la ciudad en la ciudad de San Luis Potosí por los derechos culturales. Hola a todos. Muchas gracias, Gerardo. Celia, bienvenida. Hola, muchísimas gracias. Saludos a todas y todos, a quienes nos escuchan. Soy directora general de vinculación de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana de Gobierno del Estado de Jalisco y maestra en ciencias sociomédicas, pero principalmente articuladora y alborotadora de ideas para la colaboración en procesos de gobernanza hacia la construcción de paces imperfectas. Entonces, un gusto estar aquí. Muchas gracias, Celia. Y vamos contigo, Camila. Bienvenida. Thank you. Muchas gracias. Conozco muchos, a través de la innovación he tenido mucha información de distintos contextos en la innovación pública y yo estoy hoy representando a Policy Lab y a lo largo de 7 años hemos llevado a cabo más de 100 proyectos de innovación en distintas áreas de innovación gubernamental en Reino Unido. Somos muy multidisciplinarios, usamos el diseño, la etnografía y otros métodos. Camila, bienvenidos a todas, a todos a este panel. Me gustaría nada más, como de alguna forma, contar las reglas del juego, ¿no? Voy a empezar a hacer preguntas, pero sí, preguntas detonadoras que lo que buscan es instigar las ideas, ¿no? Llenar de valor esta conversación. Si alguien de ustedes tiene le gustaría sumar sobre, digamos, una participación del otro, nada más levante la mano digital y con muchísimo gusto les pasamos la palabra, si les parece bien. Esta conversación durará media hora, entonces va a ser una conversación de mucho valor en un tiempo muy corto que buscamos realmente generar muchas ideas interesantes. Entonces, bueno, voy a empezar la primera. Me gustaría pasársela a Gerardo, si está bien, que tiene que ver con, Gerardo, ¿tú qué piensas? ¿Qué repercusiones ha tenido la aparición del COVID-19 en los sistemas de innovación pública? Hola, muchas gracias. Bueno, voy a intentar ser breve en las participaciones. Estaba considerando, cuando reflexionaba sobre esta pregunta,
que me gusta como partir de aquí. Cuando parece que ya teníamos algunas de las respuestas más o menos solucionadas, nos cambiaron todas las preguntas, ¿no? La llegada del COVID significó eso. Entonces, muchos de los avances que a lo mejor estaban lográndose, consolidándose, no nada más a nivel de, por decir la palabra, instituciones, sino también en otras instituciones, organizaciones culturales, organizaciones vecinales, procesos que ya se venían consolidando en estos diferentes espacios, pues se vieron vulnerados, ¿no? Particularmente me parece que fue muy importante reconocer, por ejemplo, en materia de cultura, que los fondos de apoyo a la cultura, fue claro que no eran fondos que circularan en torno a la emergencia, ¿no? Eso, por ejemplo, fue una de las grandes repercusiones. Es decir, a diferencia de otras estrategias de apoyo que surgieron durante el año pasado, para a lo mejor el impulso y la motorización de algunos otros sectores, el sector cultural atravesó por lo que parecía ser esa dinámica constante que existía antes del COVID, que era la concursabilidad, ¿no? Entonces, en torno a ello, los artistas, los gestores, los promotores tenían que aplicar para obtener algún tipo de estímulo, ¿no? Esta situación, sobre todo en los lugares, ciudades o estados que sí se dieron a la tarea de favorecer al sector cultural, porque valdría la pena contar cuántas ciudades lo hicieron, cuántos estados de la República lo hicieron, ¿no? Yo creo que quedará eso muy bien identificado en la historia. Y luego los que lo hicieron se enfrentaron a esta situación de pues que los fondos no eran responsivos a la emergencia, ¿no? En San Luis Potosí, por ejemplo, un hallazgo interesante, y no quiere decir que la institución hubiese estado mal, creo que la curva de aprendizaje fue para todos, incluso para las instituciones, nadie sabía qué hacer. En San Luis Potosí, una de las cosas que nos tocó identificar, por ejemplo, fue en la determinación de favorecer apoyos para el sector cultural. Uno de los rubros a los que se intentó apoyar fue a la cultura comunitaria, a las organizaciones culturales de base, vecinas, vecinos, organizaciones barriales que se reúnen a trabajar desde la base comunitaria en favor de la cultura. ¿Cuál fue la sorpresa? Que el ayuntamiento no podía facilitarles, por ejemplo, recursos, ya que no había un sistema de fiscalización. A las organizaciones comunitarias de repente no les interesa estar, no sé, con un RFC. Entonces, esto supuso más retos, más formas de poder, poder ser próximos, ¿no?, a las personas que hacen todos los días acción cultural. Fue entonces bien interesante porque quienes decidieron abrazar el reto, subirse al reto, comenzaron a transformar justo las dinámicas, las políticas, las formas de poder favorecer a las organizaciones culturales, partiendo de reconocer que jugaron un papel muy importante, ¿no?, en la emergencia. Es el sector que se paró primero, ¿no? Recordemos eso un poco. No hubo, si algo paró la pandemia inicialmente, fue el sector cultural. Cines, teatros, museos, galerías, incluso todos esos espacios, hasta los institucionales. Sin embargo, y en una especie de paradoja, es el sector que más se solidarizó también con la pandemia, ¿no? Estuvieron y estuvimos allí en los procesos de impulsar la creatividad desde casa, de estar presentes durante, hacer más llevadero el confinamiento, ¿no?, a través de la cultura, de la creatividad, de las artes. Entonces, aquellas instituciones que sí se dieron a la tarea de identificar cuál pudiera ser un modelo de apoyo a la cultura en la eventualidad de la emergencia, me parece que también fue una repercusión que en todo caso no fue del todo negativa, ¿no? Hay nuevas estrategias, hemos identificado nuevos procesos para saber cómo apoyar al sector. Muchas gracias, Gerardo. Es muy interesante lo que planteas de justo esta curva de aprendizaje que tuvieron todos, ciudadanía, gobierno, de esta adaptación que se tuvo que tener, digamos, en la pandemia, y de la necesidad de identificar modelos
uno, que fueran, digamos, sostenibles, ¿no? Y que además fueran efectivos. Me gustaría ahora contraponer, digamos, tu noción con Celia, ¿no? Que le ha tocado trabajar desde adentro de gobierno en estos momentos, para que nos cuentes, Celia, digamos que trabajando desde gobierno, en el gobierno de Jalisco, ¿qué repercusiones ha tenido, digamos, la aparición de la pandemia en los sistemas de innovación pública, en los sistemas de participación? Y muchas gracias. Yo de entrada comparto con Gerardo el punto de que no se estaba preparado ni preparada lo suficiente para atender un proceso tan amplio, ¿no?, de incertidumbre que afectaba a toda la población. Normalmente hay situaciones que afectan a ciertos sectores, ciertos espacios, ciertas poblaciones, pero en este caso era a todo mundo por parejo, ¿no? Aunque sí había ciertas poblaciones más vulneradas, se tenía que tener una estrategia conjunta. Entonces, una de las cosas que puso en evidencia esto, el COVID para la innovación pública, fue la falta de visión de complejidad, de entender todas las realidades tan distintas que hay, las necesidades tan diversas, y poder generar estrategias de esa forma, ¿no? Atendiendo la incertidumbre de no saber en cuánto tiempo se iba a resolver, porque fue como una carrera, porque siempre se tienen periodos como esto va a durar tanto tiempo, y ahora no se sabía. Entonces fue un proceso de innovación continuo, y les decía que fue como prepararse para una carrera que iba a ser un sprint, ¿no? Como que un ratito, y acabó siendo un maratón. Y entonces creo que fue generando necesidades diversas al transcurrir el tiempo. Otra de las cosas que se acentuaron y que requirieron de atención desde el gobierno del estado fue las desigualdades y las violencias estructurales, ¿no? Fue como se evidenciaron muchísimo más para poder atender las situaciones que requerían, y lo que nos invita y nos exige más bien es a generar políticas públicas con enfoques diferenciados, adecuados a las poblaciones, para lograr la equidad hacia la igualdad, ¿no? O sea, realmente había procesos que se generaban con una visión de vamos a generar este apoyo, se va a generar esto, pero de pronto había limitaciones en acceso tecnológico, en acceso digital, en saberes y demás para las personas para poder acceder a los recursos o los apoyos. Y entonces eso requirió de generar estrategias para primero poner un piso parejo, que cualquier persona pudiera entonces acceder a los apoyos y a las estrategias que se estaban generando de atención. Ante esto también destaco, al menos desde la experiencia que tuvimos en la Secretaría, se dio un salto, una curva de aprendizaje exponencial para las y los servidores públicos de herramientas tecnológicas y digitales. Creo que fue una oportunidad en la que se tuvo que sí o sí aprender para poder continuar con las labores a distancia y seguir dando los servicios que se requieren, seguir dando resultados, no dejar atrás nada, sino innovar y estar buscando la forma de poder atender y generar procesos participativos en la virtualidad. Y aquí nuevamente, ¿qué pasó? Se generaron procesos participativos, pero nos damos cuenta que por más que creamos que el internet es universal, no lo es. Todavía hay muchas personas que no tienen acceso, y entonces era, ¿cómo le vamos a hacer para generar esta virtualidad, estos procesos que en la presencialidad se pueden seguir teniendo también, ¿no? Estas herramientas, Miro, Jamboard, esto que antes no se usaba en la administración pública, a lo mejor, pues ahora se empieza a utilizar más como herramientas para la construcción conjunta. Y por último, la colaboración entre los sectores, ¿no? Sector público, privado y academia, para diferentes estrategias se hizo obligación, ya no había opción, ¿no? Entonces, nada más destaco que se requiere de la colaboración y corresponsabilidad de todos los sectores en las responsabilidades que cada una tiene para atender una situación de emergencia y una situación de la cotidianidad también. Entonces, pues eso. Muchísimas gracias, Celia, súper interesante también. Me gustaría regresar, digamos, al sector cultural, ¿no? Desde la práctica, ¿no? Desde la práctica artística de Aristeo. Aristeo, si nos puedes contar también cómo se ha vivido esto, digamos, los flujos de innovación, ¿no? Los flujos de participación entre el sector cultural, ¿no? Y digamos, la innovación pública, ¿no? Si tú quieres, todo el sector público, llámese gobierno, pero llámese también sociedad civil organizada. ¿Cómo ha sido este impacto en la pandemia para el sector Aristeo? Bueno, sí, ya de por sí era complicado hablar de innovación en el sector cultural, porque yo creo que en ciertos circuitos el concepto de innovación de política pública o de innovación social está incluso ya superado, ¿no? Pero
hay otros circuitos en donde esa noción realmente se ejerce más bien poco. Yo creo que damos por sentado que la innovación social está incorporada en la vida ciudadana, o que estamos dando por hecho que en los circuitos, digamos, de trabajo cultural o en las comunidades culturales, esto es algo que se ejerce con normalidad, cuando en realidad no lo es. Se había construido desde hace algunos años en México distintos aparatos, sobre todo desde universidades como la Universidad Autónoma de México, ¿no? La Universidad Nacional Autónoma de México, que ha impulsado muchísimos programas que han tenido que ver con pensar la innovación, o otras universidades e instituciones públicas que también lo han hecho. Sin embargo, la realidad es que, por lo menos en un sector como el de Jalisco, como el sector cultural de Jalisco, y específicamente el de Guadalajara, para acotar y ser muy sinceros con la centralización que vivimos también en el estado, la realidad es que la innovación y la participación ciudadana son prácticamente nulas. Y lo digo abiertamente porque creo que es algo con lo que tenemos que como comprender que, pues, no solo vino a complicar más las posibilidades de participación ciudadana la pandemia, sino que vino a demostrarnos que no era tal, que no existía como tal una innovación ciudadana. Muy pocas iniciativas son las que han demostrado esta posibilidad de reimaginar, repensar, colaborar en conjunto con la ciudadanía, las políticas públicas o las políticas culturales específicamente. Y esas políticas culturales, como bien lo decía Gerardo, pues evidentemente no estaban ni mucho menos imaginadas, pensadas para atender a una contingencia como la que estamos viviendo actualmente, ¿no? De manera que lo que de alguna manera la pandemia nos vino a avisar es que, pues, no solamente tenemos un problema con la distribución de los recursos y la manera en la que se compite por esos recursos, sino que además hay una falta de organización ciudadana que pudiera ser mancuerna con gobierno para hacer frente a este problema, ¿no? Hay ejemplos muy, muy importantes en Guadalajara y en Jalisco en general que respondieron a la contingencia de manera muy, muy, muy certera, como es el ejemplo de la RIAC, que atendió de forma mucho más rápida incluso que el sector gobierno a las personas que estábamos viviendo los problemas de la pandemia. Y me refiero a problemas muy, muy básicos, como por ejemplo acceso a la comida, ¿no? Se hicieron despensas para atender sobre todo muchos actores, actrices, artistas de la tercera edad que necesitaban tener acceso a ciertos recursos para poder comer, y fue gracias a esa autoorganización ciudadana que se pudo resolver. Muchos meses después llegan algunos programas de apoyo económico para la ciudad, para los artistas, para el sector cultural. Y ya habían llegado demasiado tarde porque ya mucha gente había tenido que recurrir a sus últimos ahorros para poder llegar a fin de mes. No sé si podemos hablar de innovación y participación ciudadana. Yo realmente dudo mucho que podamos hacerlo, y justo un poco como lo comentaba Celia, en estos momentos de además de complicaciones de acceso al internet, de una desigualdad tecnológica tan brutal, pues a mí me parece hasta un poco perverso creer que existe una innovación, que se puede hablar de innovación ciudadana en el contexto en el que vivimos. Soy un poco más catastrófico, pero bueno, es lo que creo que para mí es importante poner sobre la mesa también. Claro, muchísimas gracias, Aristeo. Vamos a 10 minutos de conversación, entonces vamos con Camila. Camila, el Policy Lab es una de las organizaciones, digamos, pioneras en materia de innovación pública y de innovación ciudadana dentro del gobierno de Reino Unido. Dentro de la historia, ¿no? Tienen varias metodologías para hacer la participación. Nos gustaría que nos hablaras un poco sobre cómo cambió, digamos, los procesos participativos con la pandemia, cómo se adaptaron y cómo se pueden seguir generando, digamos, mejoras en la participación. Yes, thank you, Maria. Gracias, María.
Y estoy de acuerdo con mucho de lo que se ha dicho hasta ahora sobre el que estamos en un momento de adaptación, de preparación, falta de preparación, y estamos también viviendo una época de gran polarización, y la gente ha tenido un acercamiento, una experiencia desigual de la pandemia. Entonces, sobre lo que hemos hecho nosotros, bueno, todos aquí trabajamos en un periodo realmente difícil. Y en nuestro trabajo esto se ha visto reflejado de dos maneras. Nuestra forma de trabajar suele ser muy práctica, muy pragmática. Tenemos una cultura, una forma de trabajar que se enfoca mucho en el diseño, en los procesos participativos y en el pasado también. Las metodologías eran muy presenciales y lo hemos tenido que hacer en línea. Pero también el contenido de nuestro trabajo ha cambiado significativamente porque ahora nos enfrentamos a algo completamente distinto en materia de política pública que no existía hace 18 meses. Entonces, cada eso lo iré mencionando poco a poco, pero el contenido de nuestro trabajo ha cambiado mucho. Hemos buscado conocer la experiencia de distintos grupos en la pandemia, gente con discapacidades, por ejemplo. Hemos visto cómo la experiencia de los individuos de los últimos 14 meses ha sido reflejo de experiencias históricas, ya sea desigualdades, falta de acceso a servicios públicos. Todo esto se exacerba de una forma muy extrema en función de cómo se vive la pandemia, por aquello a lo que se tiene acceso o no. Y en cuanto a nuestro trabajo, es un momento emocionante. Buena parte del trabajo se ha hecho online. No hemos llegado al fondo de lo que ha dicho Aristeo de la exclusión. Y todos los que trabajamos en temas de innovación, quizá hay que pensar que no tienes acceso a los foros en línea, pero ha habido un cambio importante en nuestro trabajo, un cambio importante en quién hace qué. Y les daré un pequeño ejemplo de esto para que se den una idea. Nosotros solíamos hacer mucho trabajo en el que íbamos casa a casa o íbamos al trabajo de las personas con etnógrafos y llevábamos un camarógrafo para realmente entender bien la experiencia y atar esto a la política pública. Y algo que ha cambiado es que ahora le estamos pidiendo a los ciudadanos que nos den los datos a través de WhatsApp, que nos manden los videos, que ellos recaben los datos. Y hay un cambio en este tema, que es quién crea los documentos que informan la política pública. Ahora son ellos. Y bueno, regresando al marco de la política pública que mencionas, o a la innovación pública que mencionas, María, es algo que no está pasando solamente dentro del gobierno, tiene que pasar también dentro de los sistemas. Y creo que lo que realmente tenemos que entender como miembros de la universidad, del universo de la innovación pública, es que las cosas han cambiado en los últimos 14 meses. Hay que ver las cosas no solo internamente. Tenemos que mirar a las organizaciones de la sociedad civil, pero también cuál es la experiencia del ciudadano de a pie. Creo que en muchos lugares eso implica empezar de cero. Creo que justo esta aportación nos puentea muy bien, digamos, a una última pregunta que me gustaría que todos contestáramos un poco la misma pregunta, ¿no? Para entender los matices distintos y las lentes de lo de cual cada quien puede hablar y cada quien lo ve, ¿no? Me gustaría ir en el mismo orden, ¿no? Gerardo, Celia, Aristeo y Camila al final, sobre cuál es el valor de la innovación ciudadana hoy en día. Gerardo. Muy bien, gracias. Vale la pena sí saber que los procesos de innovación, y por ejemplo agradezco una intervención tan honesta como la de Aristeo, porque justo me parece que parte de aquí también mi última reflexión, sí que se vieron vulnerados. Es decir, no hay un
no se incrementó la participación con la cantidad de nuevas plataformas de internet o con la cantidad de procesos. Por el contrario, muchas personas que a lo mejor ya estaban acostumbradas a comenzar a tener interacciones a nivel presencial, ¿no? Lo rico, mucho creo que de lo rico, de innovar, de pensar, de ser creativos, a veces radica en el encuentro, ¿no? Y eso fue una de las primeras cosas que se imposibilitó hacer, seguirnos encontrando, seguirnos reuniendo. Entonces, me parece que ante la posibilidad de regresar, ¿no?, a través de un proceso claro de mucha resiliencia, una nueva normalidad, el proceso ahora, sin lugar a dudas, va a estar en cómo nos seguimos encontrando, incluso en casos de emergencia. Ojalá que hayamos podido aprender mucho de esto. Yo creo que dos cosas, y particularmente con este enfoque hacia el sector cultural, debe de una vez y de aquí en adelante, y de manera progresiva y nunca más regresiva en México, entenderse que la cultura es un derecho, ¿no? Y si ya andamos en esas, de una vez también entender que el internet también lo es, ¿no?, y que los derechos digitales también lo son. Porque la medida en la que podamos subir estas dos ideas, ¿no?, tanto el derecho a la cultura, los derechos culturales y los derechos digitales, y los podamos dimensionar, por ejemplo, al mismo nivel que hoy se dimensiona el derecho a la salud, será también en la medida en la que podamos poderlos exigir y poderlos ejercitar, como ejercitamos también esos otros derechos. Entonces, me parece que esas son como las dos claves fundamentales, o por lo menos parte de comenzar a pensar en soluciones en torno a nuevos modelos de innovación. Gracias, Gerardo. Celia, ¿cuál es el valor de la innovación ciudadana hoy en día? Yo, justo qué bueno que hablabas de estas diferentes perspectivas. Yo, desde mi perspectiva y lo que nos ha tocado ver en gobierno, creo que ante cualquier crisis siempre se mueve el piso para todas las personas, ¿no? Y eso siempre nos puede llevar a muchas más dificultades, pero también a muchas oportunidades. Y en esto, en ese sentido, creo que como lo fue el terremoto del 85, de verdad, vimos una articulación de la ciudadanía mucho más ágil, mucho más para encontrar soluciones de forma colectiva, a nivel colonia, a nivel barrio, vecinas, vecinos. Realmente fue algo que creo que siempre se da, pero que en este momento se volvió muchísimo más urgente y necesaria. Y personas que normalmente no participaban en las organizaciones vecinales, en esto, buscaron entrarle quizás por necesidad propia, pero también por motivación a decir, yo desde mi espacio quiero hacer algo también. Entonces, creo que se detonó yo lo que llamaría es la solidaridad. Fue una de los del valor de la innovación ciudadana en este momento, que se detonó, que se activó y que generó y articuló acciones que esperamos no desaparezcan, ¿no? Que no sea nada más en la crisis, que esto tiene que permanecer durante todo el tiempo, esta necesidad de participar y de darnos cuenta como ciudadanas y ciudadanos que tenemos que participar para lograr procesos de gobernanza, ¿no? Yo como servidora pública y también como ciudadana. Entonces, creo que eso es algo que yo comentaría, que espero que no caiga, ¿no? O sea, que no se desaparezca, sino que esas articulaciones y colaboraciones que se lograron, no nada más entre sociedad civil, sino también entre diferentes sectores, pueda continuar a través del tiempo. Muchas gracias, Celia. Me recuerdas la máxima de que lo único constante es el cambio, ¿no? Que hay que estarnos constantemente adaptando y constantemente encontrando estas nuevas formas de repensarnos hacia el futuro. Gracias, Celia. Aristeo, para ti, ¿cuál es el valor, digamos, de la innovación ciudadana hoy en día? Bueno, antes de hablar del valor de la innovación ciudadana, perdón, pero yo tendría que hablar de la necesidad de que en un país como en México, primero existe una cultura de la legalidad que no existe. Antes de hablar de participación ciudadana, necesitamos un Estado de Derecho que no existe en México. Antes de hablar de innovación, yo hablaría de una cultura del derecho, de los derechos de los que habló Gerardo, sí, un derecho a la cultura, sí, un derecho al internet, y evidentemente los derechos básicos y las leyes básicas que necesitamos para que este se deje de ser un estado de desaparecidos. También hablaría del cambio de términos que es necesario. Creo que hemos utilizado en los últimos años
el concepto de innovación como un concepto comodín desde el marco en el que tú nos propusiste al inicio de esta conversación. Pero yo quisiera retomar un término de Reinaldo Ladaga, de su libro Estéticas de la Emergencia, que es justamente el término de emergencia, y hablaría de una cultura de los movimientos ciudadanos emergentes, ¿no? Una cultura de la emergencia en el que no necesariamente la emergencia aparece y desaparece, sino que la emergencia, como bien lo dijo Celia, hablando del terremoto del 85, ¿no? Deja a su paso una estela de solidaridad, digamos, de mecanismos de apoyo y de resiliencia y de formas organizacionales que son realmente importantes. En el estado en el que vivimos, yo más que innovación hablaría de movimientos sociales emergentes que son necesarios para retejer una manera de colaboración social que urge para exigir un estado de derecho. Y en ese sentido, este tipo de programas de innovación social creo que lo que vienen a aportar es una discusión importante para entender que tal vez no estamos hablando en los mismos términos, ¿no? No creo que nosotros podamos hablar de innovación cuando necesitamos primero un estado de derecho. Eso es lo que yo aportaría a la mesa. Gracias. Gracias a ti, Aristeo. Camila, cerramos contigo. ¿Cómo ves tú cuál es el valor de la innovación hoy en día? Thank you, Maria. Gracias, María. Y me fascina esta pregunta, de hecho, y la inserción de la palabra valor. Estoy de acuerdo con mucho de lo que se ha dicho. Hemos visto un periodo de soluciones colectivas. Hay cada vez más voluntarios, por ejemplo, y en mi rincón del mundo de la innovación pública hay un énfasis en los enfoques participativos, no solo a pequeña escala, sino también una participación más amplia y significativa. Y hay un interés, pero las metodologías y las formas de lograrlo no han madurado. No se ha podido lograr una participación de masa en la construcción de política pública. Tú, María, y otros en el British Council han hecho un trabajo fascinante en esto. Va muy bien. Y esto me lleva al tema de que una política pública no existe en el vacío. Tiene relación con las OSCs, con la IP y demás. Entonces, hay que, en cuestión del valor, hay que preguntarnos quién se valora, a quién no hemos valorado. Hemos valorado la participación cívica en el pasado y la respuesta allí es probablemente no. Y si hay algo que ha demostrado el valor de lo cívico es la pandemia. Entonces hay que preguntarnos cómo invertir más en los sistemas. Y esto nos lleva de nuevo a lo que sería una ausencia, un vacío en el mundo de la innovación pública, que es decir, cuál es nuestra ética, qué necesitamos a nivel comunitario. Y hay una ambición de ser parte de las instituciones, pero nadie ha dicho, estos son nuestros valores. Y como resultado de los últimos 14 meses, hay que pensar realmente en el valor de estas redes de ciudadanos emergentes y que han realmente pensado a fondo su papel dentro del mundo de las políticas públicas. Hemos llegado al final de nuestra conversación, que me parece ha sido fantástica. Justamente, dentro de este objetivo de construir nuevos conceptos, abrir las conversaciones, crear nuevos paradigmas y justamente ponerlos sobre la mesa, ¿no? Que es uno de los objetivos que tenemos y tratar de abrir las voces. Entonces, les agradezco mucho por su tiempo, por su conversación, por sus ideas y espero que nos sigamos viendo pronto y espero que podamos seguir construyendo rediseñando, digamos, de alguna forma sobre estos conceptos. Muchísimas gracias nuevamente y nos vemos pronto. En esta conversación nos acompaña Megan Anderson de la consultoría inglesa Standby, Isabel Gil, de la consultoría Aura Cultura,
Denise Flores, de la Universidad de Guadalajara y participante del Programa de Innovación para la Cultura, y Alejandra Montemayor, del British Council en México, quien moderará esta mesa en la que se compartirá el proceso metodológico y de creación del Programa Innovación para la Cultura, haciendo un énfasis en la importancia de diseñar programas basados en las personas. Hola a toda la audiencia que nos está acompañando en este primer día del Encuentro 2021 de Innovación para la Cultura, organizado por el British Council México en alianza con Cultura Jalisco. Me presento con ustedes, mi nombre es Alejandra Montemayor, soy una mujer morena de cabello negro, ondulado, traigo puestos unos lentes de pasta negra, traigo un rebozo rojo y estoy sentada en mi estudio y atrás pues se ve una pared blanca. Les platico un poco de mí, yo soy gerente de proyectos de economía creativa y empresas sociales del British Council en México y estaré moderando con ustedes el panel que lleva por nombre Innovación para la Cultura, un proceso de diseño basado en las personas, en donde pues hablaremos justamente de eso, ¿no? De cómo diseñar programas que pongan en el centro de la conversación a las personas, es decir, pues a todos los beneficiarios directos. En ese sentido, Innovación Pública para la Cultura es un programa que representa justo eso, ¿no? Este proceso basado en desarrollar política pública basada en ideas y talento de las personas. Para platicar el tema, contaremos con tres mujeres brillantes con quien ha sido un verdadero placer trabajar en este proceso e ir descubriendo sobre la marcha las diversas maneras de explorar y de experimentar nuevos métodos, ¿no? Para hacer de este programa lo más participativo posible. Les voy a presentar brevemente a cada una antes de iniciar la conversación. En sus pantallas podrán ver a Denise Flores, que nos acompaña y quien a lo largo de su carrera profesional se ha especializado en la promoción y la gestión cultural. Ella actualmente trabaja en Cultura UDG, donde ha desempeñado diversos cargos como coordinadora del Centro de Innovación e Inteligencia para el Desarrollo de las Artes o coordinadora de Artes Escénicas, entre otros. Denise fue una de las 25 personas seleccionadas para formar parte de estas sesiones participativas de Innovación para la Cultura y que fue una selección llevada a cabo mediante una convocatoria abierta en la que participaron más de 200 jaliscienses. Bienvenida, Denise. También se encuentra con nosotros Isabel Gil, de Aura Cultura, quien desde hace más de una década ha desarrollado una trayectoria profesional en la intersección del arte y la cultura, en economías creativas, en emprendimiento, en urbanismo cultural y en innovación. Ella funda Aura en 2015, esta es una consultoría en materia de economía cultural y proyectos innovadores para el sector, y pues ha trabajado con diversos organismos. Bienvenida, Isabel. También contamos con la participación de Megan Anderson, quien es jefa de investigación y diseño en la consultoría Stand By London. Ella trabaja con organizaciones de todo tipo y tamaño en el diseño de los servicios y sistemas para las personas que los utilizan. Su investigación ha servido de base a una serie de clientes del sector público y privado, como pueden ser Spotify, Google o el Ministerio de Hacienda y el Cuerpo de Bomberos de Londres. Bienvenida, Megan. Y bueno, comentarles que tanto Megan como Isabel forman parte de estas consultorías expertas con las que el British Council México y Cultura Jalisco ha trabajado para diseñar y gestar este primer momento de innovación para la cultura. Para el panel, voy a estar llevando a cabo una serie de preguntas en donde les voy a pedir a las tres panelistas que tengan intervenciones de 3 o 4 minutos para que todas tengamos oportunidad de tomar la palabra durante este corto tiempo en el que estaremos juntas, que será aproximadamente una media hora. Entonces, bueno, pues antes de empezar ya las preguntas sobre el proceso, quisiera primero delimitar, ¿no?, conceptos y conceptos referentes al diseño basado en las personas. ¿Qué es eso, ¿no? También a la palabra innovación que se usa tanto dentro del contexto de política pública y cultural, pero de pronto pierde el sentido. Y también pues hablar de la importancia de la participación ciudadana, ¿no? En ese sentido, creo que mi primera pregunta sería dirigida a Megan y le quisiera preguntar lo siguiente, ¿no? Megan, platícanos qué es el diseño centrado en las personas y cómo eso puede ayudar a resolver problemáticas dentro del sector cultural.
Yeah, so human-centered design. El diseño basado en las personas, bueno, tiene muchos nombres, pero yo me referiré a él en esta discusión como human-based design. Y es una forma creativa de atender problemas. Se usa en la gestión, pero ahora cada vez más en gobierno también. Y es un enfoque, es una forma de definir los problemas y también desarrollar soluciones, políticas, recomendaciones a partir de una perspectiva humana en el proceso de resolución de problemas. Se observa un problema en un contexto, se hace un brainstorming y se implementan soluciones de la manera en que sea necesario. Y se busca a partir de esto un diseño a partir de la persona. Y con el COVID-19, la política cultural se vuelve un lugar ideal para el diseño basado en personas. El sector ha sido más afectado que otros sectores por todo el tema de los encierros, de las restricciones. Entonces hay mucha frustración, mucho enojo, mucho miedo, mucha ansiedad, pero también hay mucha esperanza y mucho potencial. Y a través de los métodos del diseño basado en las personas, podemos entender estas experiencias de una forma muy rica a partir de los anhelos, las esperanzas y pensar en nuevas formas de regresar de más fuertes a través también de acciones de gobierno, pero sí también a través del empoderamiento de las comunidades. Como comentas, sí, esto es importante, ¿no? Empoderar a las comunidades y pues en ese sentido innovar, ¿no? Dentro de estos tiempos difíciles de pandemia, que quién sabe cuánto más vayan a durar, pero bueno, pues justo abonando ahora este concepto que Megan nos explicó y al trabajo que estamos llevando a cabo en este programa, ahora quisiera preguntarle a Isabel que ella nos defina, ¿no? ¿Qué significa innovación en este contexto de la política pública y cultural, ¿no? ¿Cómo definirías tu innovación dentro de este programa y estos procesos que estamos haciendo? Claro, pues es que creo que primero sería entender que la innovación es buscar la forma de convertir ideas muy atrevidas, ideas novedosas, en una realidad. Es buscar la forma de ayudar a generar cambios positivos en nuestra sociedad a través de procesos distintos que quizá no hemos intentado antes y que por ello son innovadores, ¿no? Esto implica hacer las cosas de una manera muy diferente a como lo hemos hecho antes. Implica también tomar riesgos, entender que estamos construyendo algo nuevo y que pueden ser procesos que se perciben como más lentos o a veces más frustrantes. Requieren de mucha apertura, de flexibilidad y sobre todo de mucha creatividad y de diferentes mentes, ¿no? En el caso de este proyecto, Innovación para la Cultura, innovar es reconocer la fuerza que tienen los ciudadanos y el conocimiento colectivo que tienen la capacidad de construir en los procesos de creación de política pública. Además, como una parte que debería de ser de los objetivos principales de nuestros gobiernos, ¿no? O sea, escuchar a los ciudadanos, encontrar maneras de construir colectivamente ese conocimiento. Porque además, en México, digamos, tradicionalmente, la política pública sigue un proceso súper lineal, que rara vez involucra a los ciudadanos en su diseño, en su conceptualización. Digamos, los problemas que vivimos todos los días normalmente los enmarca un gobierno o nuestros gobiernos sin antes someter las ideas que tienen al público y sobre todo someterlas de una manera rica, seria, comprometida, abierta al diálogo, no nada más en plebiscitos, ¿no? sino de verdad tomándose el tiempo para escuchar y generar esa interlocución. Y la falta de esto lo que genera es una suerte de brecha entre los servicios que otorga el gobierno y las necesidades reales que tiene la población. A mí me parece que la participación ciudadana es clave para poder asegurar la legibilidad, el entendimiento y el involucramiento de la ciudadanía en la política pública que rige sus vidas. Entonces, en este caso, innovar significaría cambiar la forma en la que creamos esos procesos de política pública, abriéndolo a la participación ciudadana informada, dirigida y facilitada. Muchísimas gracias, Isabel. Coincido contigo, ¿no? En la importancia de agregar a las personas en la ecuación para lograr esta participación de la que hablas, ¿no? En donde podamos dar pues, mayores pasos.
Y bajo ese contexto, ahora me gustaría preguntarle a Denise, siendo ella parte justamente una de esas 25 personas para quien se diseñó este programa, preguntarte, Denise, ¿por qué tú crees o por qué crees que es importante la participación ciudadana y cómo esta puede mejorar la confianza en los procesos? Pues definitivamente, digo, coincido con lo que están diciendo Megan y Isabel, ¿no? A fin de cuentas, como tú bien dices ahorita, Ale, o sea, realmente lo que incrementa es esa confianza. Pues ¿cómo? Porque es te vuelves un co-creador, ¿no? O sea, ahorita que, como bien dice Megan, pues es desde diseñar para las personas, pero diseñar con ellos, ¿no? Entonces, esa parte de ser co-creador, de ser escuchado, como ahorita que tú decías, Isabel, pues es el tiempo de escucharlo, pero también es el tiempo de entenderlo, ¿no? Y creo que esa participación y esa confianza, Ale, también se genera incluso en los mismos participantes, ¿no? Y en esa dinámica de escucharnos unos a otros, porque no solo nos están escuchando las organizaciones, ¿no? Desde las diferentes cachuchas que tenemos todos, pero también es esa parte de escucharnos unos a otros, de sacarnos de nuestras diferentes burbujas y de entender la realidad de los otros desde otras perspectivas. Y creo que esa parte, pues definitivamente la confianza es algo que se forja, ¿no? Ahí, en ese proceso, o por lo menos siento que eso es lo que nos pasó también como participantes de este proceso, como salirnos de esas burbujas, escucharnos unos al otro y encontrar constantes que sucedían dentro de las diferentes burbujas. Y por supuesto, Denise, justo también en el tema de la cultura, pues bueno, somos tantas disciplinas y hay tantos sectores que en efecto no son pequeñas burbujas que también necesitan un diálogo para fortalecernos, entonces pues te agradezco también que nos ayudaras a conceptualizar este proceso y también a Megan y a Isabel. Y pues bueno, ahora ya podemos hablar del proceso en sí, ¿no? De las fases de diseño de un programa como este. Y nada más quisiera dar como antecedente que esta iniciativa se puso en marcha a finales del año pasado con un equipo enorme que incluye diversos aliados y consultores, ¿no? Entre ellos Ahora Cultura y Standby, representados aquí por Megan y por Isabel, y inspirándonos en metodologías de diseño, ¿no? Como los que mencionó Megan. Esto ha implicado muchas etapas, muchas fases, ¿no? Las que podría, bueno, decir rapidísimo que en principio lo que se hizo fue comprender quiénes son estas personas, conocer la historia de Jalisco y su panorama actual, lograr la participación de 25 personas del sector cultural a través de una convocatoria abierta, como en donde participó Denise, y también, bueno, la parte más rica y compleja ha sido justo explorar con esos 25 embajadores los problemas y las oportunidades a través de sesiones colaborativas en línea, ¿no? Dada la pandemia, todo ha sido virtual. Y bueno, finalmente otras etapas referentes a priorizar, validar los retos y oportunidades que todo el mundo mencionó, para pues después dar pie a la última fase, que será mostrar el reporte de recomendaciones de política pública. Y pues como es difícil hablar de todo lo que ha implicado el proceso en un tiempo tan corto, quisiera, bueno, preguntarles ahorita principalmente a Megan o a Isabel, quien quiera contestar, ¿cómo ha sido el proceso, ¿no? Entre las diversas piezas del programa y cómo se han gestado estas fases de diseño de innovación para la cultura? Vas, Megan, adelante. Yeah, no, I think I just quickly want to reflect. Creo que quisiera reflexionar. Bueno, que el diseño basado en las personas tiene una serie de modelos y procesos que se pueden seguir, y decidimos uno de los más famosos, que es el método del diamante doble, para inspirar nuestro enfoque, pero en papel se ven todos muy sencillos y muy fáciles, pero en realidad es mucho más complejo, y creo que hay un diseño que comienza como un garabato y se va refinando al final. Y creo que eso describe el proceso en realidad y cómo se sintió a partir de la investigación, la comprensión y el descubrir hallazgos, articular las recomendaciones de políticas, y con este proceso colaborativo complejo involucra a muchas personas y necesitamos decir, o tuvimos que decir desde un principio que teníamos este proceso, pero que podía ser a momentos vago, confuso, y eso lo dijimos desde el principio, y espero que lo hayan podido
abrazar, que lo hayan podido aceptar y que haya sido útil enmarcarlo de esta manera. Pero eso es parte de la realidad del diseño. Las cosas son confusas, son difíciles y tienes muchos insumos y tienes de alguna forma que confiar en el proceso para llegar a un resultado. Isa, ¿tú qué opinas? Sí, por supuesto, sumaría mucho. Creo que Megan describe muy bien lo que es el proceso y algo que creo que fue clave fue contar un poco como con el beneficio de la duda y la confianza de los participantes, ¿no? O sea, no, en ningún momento dijimos, esta es la metodología, paso 1, 2, 3 y 4, y esto es todo lo que van a hacer de principio a fin, porque esa metodología se iba diseñando conforme íbamos obteniendo resultados. Entonces, digamos, nuestro rol como stand-by, como ahora, ¿no? Consistía mucho en tratar de profundizar en esas sesiones colaborativas, facilitar el diálogo, construir de manera colectiva, pero saber que igual y teníamos un objetivo en esa sesión y confiábamos que íbamos a llegar al objetivo final, pero eso se iba rediseñando poco a poco. Y por eso era tan importante estar transmitiendo y midiendo las percepciones de los participantes constantemente a través de encuestas, a través de entrevistas, ¿no? Y también traer voces externas que tuvieran una experiencia más compleja en los temas que se iban destapando, ¿no? O sea, si de pronto decíamos, hay una agenda de diversidad, pues traer a alguien que tuviera mucha experiencia de campo ahí, porque es importante en esta guía y en este acompañamiento que la opinión de los participantes y de los facilitadores estuviera también informada y reflejara la complejidad de los temas que se estaban discutiendo, ¿no? Entonces, esta línea borrosa y de repente tratar de llegar a algo claro, bueno, no siempre fue así en el principio, pero me parece que sí se logró esa claridad al final. Sí, sobre todo lo que dices, ¿no? O sea, juntar a los participantes con otros expertos en temas complejos como qué es política pública, cómo se hacen las políticas. Entonces, este trabajo sobre la marcha e ir diseñando conforme cada sesión, pues ha sido muy rico y también, pues, ¿no? Obviamente poniendo en el centro a los integrantes, embajadores, participantes de este proceso. Preguntarte, Denise, ¿cómo se han vivido las sesiones de trabajo, ¿no? Desde los participantes. ¿Cómo has vivido tú estas metodologías y procesos desde estas sesiones participativas y todo el trabajo que hay detrás? Claro. No, pues la verdad es que, o sea, en nuestro caso y en mi caso en particular, la verdad es que ha sido súper interesante. O sea, digo, ahora que escucho a Megan hablar, pues sí, ¿no? Y lo decían desde un principio, ¿no? De repente ven esta línea súper que va para arriba y para abajo, ¿no? En la línea del tiempo de la metodología. Pero creo que sentirnos parte incluso del cambio, ¿no? De esas metodologías, por así decirlo, ¿no? O sea, en una encuesta saber, oigan, ¿y cómo funcionó esta parte? ¿Cómo sí encontraron como ese feedback que buscas incluso como participante, ¿no? Algo que creo que también que nos ayudó mucho, pues fueron las herramientas tecnológicas que la verdad no todos sabíamos usar, ¿no? Pero a mí me pareció súper interesante porque de repente los talleres o el tiempo, como siempre queremos que sea más, ¿no? Siempre lo que yo les decía, híjole, necesitamos más tiempo, pero lo que también hacíamos muchos era que regresábamos a la tabla de Miró, ¿no? O regresábamos a esas herramientas que el mismo Innovación para Cultura se nos había dado y en ese sentido podíamos ver lo que nuestros otros compañeros también estaban, ¿no? Como dando valor a este proceso. Entonces, pues desde ahí la verdad es que a mí me pareció un proceso súper interesante. Incluso en muchos talleres hablábamos de que, oye, bueno, pues hay que seguirnos conectados, ¿no? O sea, empezó a haber conexiones a través de redes sociales con gente que no habíamos tenido conexión aún cuando trabajamos en el mismo gremio. Entonces, a mí eso me parece súper interesante, ¿no? Creo que a fin de cuentas esos objetivos de los que tal vez tenía muy trazado el programa se fueron logrando y nos los transmitieron a nosotros, que eso era pues muy importante, ¿no? Para nosotros como participantes para poder seguir aportando y co-creando estas recomendaciones. Sí, y también esto que comentas de justo, ¿no? Ser del mismo sector, del mismo estado y no conocerse, creo que es maravilloso que dentro de la pandemia, pues bueno, esta virtualidad también ayudó
a que todos nos pudiéramos unir desde distintos lados. Y y no sé si hay alguna fase, metodología o sesión específica que quisieras mencionar, Denise, de este proceso que te haya parecido interesante de las sesiones que tuvimos o las dinámicas. Sí, claro. A mí la verdad es que todas me parecieron muy interesantes. Hay una en particular que sí me llamó mucho la atención y me gustó mucho, ¿no? Que fue esa parte que nos dijeron, pues ahora son ustedes etnógrafos e investigadores de campo y se van a hacer esta investigación en el campo, que fue pues hablarles a nuestros colaboradores, ¿no? Y amigos, e incluso hacer ese ejercicio, ¿no? O sea, porque fue un ejercicio interno donde, oye, a ver, tengo estas preguntas para ti, y digo, en mi caso, yo le pregunté como a 5 o 6 personas, ¿no?, de alrededor de mi círculo, y todos tenían ideas súper diferentes, entonces, me vi como en el escritorio de Isabel Omega, ¿no?, de que, híjole, ¿y esto cómo se los comunico?, ¿no? Pero entonces también hicimos esa tarea de poder decir, a ver, esto es importante, yo también creo que esto es importante, creo que esto hay que empujarlo, ¿no? Y ver que eso acabó siendo, pues, en un taller de el board de miedos y esperanzas, ¿no?, que me pareció muy interesante, conocer que muchos de los miedos, pues, de esas 6 personas con las que yo estuve platicando, incluso mías, pues, también se veían reflejadas en las colaboras de otras personas, ¿no? Entonces, y que las esperanzas también, ¿no? Entonces, creo que para mí ese ejercicio fue de los más valiosos, aunque realmente todos me parecieron muy interesantes. Pues muchas gracias, Denise. Sí, nada más de recordar, ¿no?, todos estos meses de trabajo y lo que se hizo, pues me da muchísima emoción. Y bueno, pues ahora que ya nos quedan pocos minutos también para terminar nuestra plática, pues quisiera justo hablar de estos siguientes pasos, ¿no? Ahorita terminamos estas sesiones con proyectos y con ideas y recomendaciones muy robustas, ¿no? Con miedos, con esperanzas, con retos. Pero ahora, pues, ¿qué sigue, no? Justo en ese sentido tengo 2 preguntas que me encantaría que respondieran, ¿no? Y que me respondan las 3 desde su visión, desde su experiencia profesional y también desde su experiencia dentro del programa, ¿no? La primera pregunta sería, ¿qué sigue para Innovación para la Cultura, ¿no? ¿O qué les gustaría que siguiera? Denise, si quieres, comenzamos contigo. A mí me gustaría que siguiera la parte de colaboración en red, ¿no? Creo que algo muy valioso que salió es como conocernos y esa colaboración en red que se puede llegar desde las instituciones hasta nuestros diferentes agremiados dentro del sector. Entonces, para mí sería ver la posibilidad de seguir hablando de estas recomendaciones, de ver cómo podemos lograr que se hagan una realidad, como bien lo decía Isabel, pero a través de esta colaboración en red que creo que va a ser vital. Muchas gracias. Megan, platícanos, ¿qué te gustaría, qué sigue o cómo lo ves tú desde la experiencia? Yeah, I think what we're really excited about is standby. Creo que lo que nos emociona mucho en standby es el toolkit, el playbook que estamos desarrollando, que documenta nuestros aprendizajes en la facilitación de este programa. Ustedes han hecho algunos programas así antes, pero siempre se aprenden cosas. Hubo errores, hubo fallos, pero también hubo cosas que funcionaron muy bien, y documentar esto ha sido extraordinario, y compartirlo con gente que quiera desarrollar algo a futuro suena muy bien. Y finalmente, Isa, cerramos contigo. ¿Qué sigue o qué te gustaría que siguiera? Pues 2 cosas. Por un lado, me emociona ver cómo estas recomendaciones o este reporte de recomendaciones que se hará público próximamente sigue una, o sea, tiene una siguiente etapa, ¿no? O sea, cómo se empieza a trazar una ruta de acciones, de cabildeo, porque sabemos que los procesos de política pública son largos, ¿no? Pero me emociona ver cómo se toman recomendaciones que vienen de ciudadanía para trazar esa ruta y quiénes son los agentes y cómo eso sigue sucediendo, sobre todo imaginando que esto estará respaldado por la ciudadanía, porque lo creó ciudadanía y eso tiene un valor muchísimo más grande. Y por otro lado, a mí me encantaría ver que otros gobiernos en otros lugares, en nuestro país, ¿no?, en nuestro contexto, utilicen estas herramientas, lo que ya aprendimos y lo que ya se diseñó, para ojalá implementar también procesos de participación pública en sus propios procesos de política pública.
Pues muchas gracias a las tres. Nos quedamos, ¿no?, con estos siguientes pasos a desarrollar, confiando en que todo el trabajo recabado hasta el momento sea una piedra angular para guiar las futuras políticas y lograr la articulación, ¿no?, de esta visión a largo plazo. Entonces, pues bueno, son procesos que requieren paciencia, pero que requieren presión constante para dar resultados, y qué mejor que darle seguimiento a través de un proceso de diseño basado en personas y a través de un proceso que abra la información a más, ¿no?, a más gente, más incluyente y más nuestro, para que también los embajadores del programa lo tomen. Gracias a nuestros panelistas por tan valiosas, nuestras panelistas por tan valiosas intervenciones. Un placer compartir con ustedes de verdad este espacio. Y bueno, agradecerle a todos los que nos están acompañando vía redes sociales de British Council y de Cultura Jalisco. Esperamos verlos muy pronto y gracias por estar aquí. Hasta luego. A continuación, presentaremos la última actividad de este primer día, en donde se hará un recorrido por el panorama de las políticas culturales de Jalisco y los retos por venir. Le damos la bienvenida a Guillermo de la Peña, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, CIESAS, y Adriana Pantoja, de la Universidad Jesuita de Guadalajara, ITESO, y a Alejandra Petersen, quien moderará este diálogo. Bueno, bienvenidas y bienvenidos al Foro de Política Cultural en Jalisco del Encuentro de Políticas Culturales 2021 en el marco de Innovación para la Cultura. Y bueno, me da muchísimo gusto, me siento muy honrada y también un poco abrumada de contar con la presencia de Guillermo y Adriana en este foro. Empezaré presentando un poquito de su trayectoria muy breve. También platicaré cuál va a ser la dinámica de esta conversación con algunas preguntas clave y posteriormente, bueno, ya echaremos a andar la conversación. Y Guillermo de la Peña es doctor en Sociología y en Antropología Social, es miembro del CIESAS y su trayectoria, bueno, ha sido muy extensa y muy rica y variada, especialmente en lo que se refiere a pueblos originarios y política cultural en Jalisco. Y Adriana Pantoja es profesora investigadora del ITESO y coordinadora de la maestría en comunicación de la ciencia y la cultura. Y bueno, ambos han trabajado de manera muy extensiva en lo relacionado con la política cultural del Estado, y justamente la conversación va a ir en torno a ello, o sea, cuál ha sido el trayecto de las políticas culturales en Jalisco, qué hacen y qué no hacen, que nos parece que son preguntas muy importantes, y hacia dónde tienen que caminar en este panorama de COVID-19, que sabemos que ha afectado muchísimo al sector cultural y artístico a nivel mundial y a nivel local también ha sido el caso. Y bueno, las políticas culturales se tendrían que ajustar a esta nueva realidad que, bueno, nos acompañará por años por venir, ¿no? Los cambios que hemos sufrido y también las brechas que se han evidenciado en estos ya años. Ya no podemos decir meses de COVID, ya son años. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí, Guillermo y Adriana. Empezamos con la primera pregunta detonadora, que es ¿qué son y cómo funcionan las políticas culturales en Jalisco? Quien quiera tomar la palabra, adelante. Bueno, pues gracias, Alejandra, por la presentación, y muchas gracias al Consejo Británico y a la Secretaría de Cultura por la invitación a esta conversación. Y bueno, para mí la política cultural se puede resumir diciendo que es la respuesta que da una organización estatal, un gobierno, a el derecho humano a la cultura que tienen los ciudadanos. Y tenemos que entender cultura en un sentido amplio, no simplemente las bellas artes europeas, sino las culturas del mundo, diría yo, las culturas de un país y las culturas que un país recibe en conexión con el mundo también, los flujos culturales que recibe. Digamos, y en Jalisco, ¿qué han sido? Pues ha habido esfuerzos muy interesantes. La legislación mexicana y jalisciense es una legislación muy inclusiva. Ha habido proyectos amplios. Actualmente está en proceso un plan estatal de cultura que es interesante y amplio.
Pero yo diría todavía nos falta mucho, todavía falta aterrizarlo para que realmente sea inclusiva y no muy centrada en la capital del estado y muy centrada un poco en lo que se les va ocurriendo a los funcionarios. Creo que se necesita un planteamiento orgánico y jerarquizado para lograr una buena política cultural. Adelante, Adriana. Muchas gracias, Guillermo, por tu participación. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias a la Secretaría de Cultura y también al British Council y, por supuesto, a Guillermo por, tomar parte de este diálogo. Y digamos que yo sumaría a lo que ya ha comentado Guillermo a propósito de qué son y cómo funcionan las políticas culturales en Jalisco. Bueno, yo lo que diría es que son todas aquellas regulaciones, intervenciones, tanto directas como indirectas, así como las acciones de cooperación u organización territorial que impulsan los actores públicos de los tres niveles de gobierno en nuestro estado. Ahora, los modelos de política cultural, que en buena medida retomo de García Canclini, que actualmente orientan a estas acciones son cuando menos tres, se traslapan y hasta se contraponen. Por un lado está el de la democratización cultural y que históricamente en nuestro estado lo que ha hecho es promover el acceso a la alta cultura, el de la privatización neoliberal, que está emergiendo cada vez con más fuerza y que, entre otras cosas, homologa al arte y al patrimonio con las industrias creativas y los modelos de producción y consumo que se derivan de ello. Y de manera más incipiente, también está cobrando presencia el modelo de la democracia participativa, que pues busca fomentar la participación igualitaria, autónoma, de los diferentes agentes y grupos sociales. Sobre este último punto, me parece importante decir que también desde las universidades, las organizaciones de la sociedad civil y el ámbito privado, se impulsan igualmente políticas culturales que, como dicen Miller y Yudice, ayudan, financian, controlan, promueven, enseñan y evalúan a las personas creativas, en este caso, pues las jaliscienses, ¿no? Sin embargo, me parece a nivel estatal, pues sigue siendo muy marginal la colaboración entre los sectores público, privado y social en el desarrollo de políticas culturales públicas. Por eso es que digo que es incipiente este modelo de la democracia participativa, ¿no? Y ya no hablemos de, participación entre sectores, ya no hablemos de descentralización, porque, bueno, creo que ahí también tenemos algunas brechas. Y bueno, yo con eso concluyo esta primera parte de la participación. Muchas gracias, Adriana. Y bueno, si hablamos un poco de la definición de cultura, que bueno, que está centrada tal cual en las bellas artes, como en esta alta cultura que se ha definido, y los intentos por aterrizarla pues han sido variados, no solo del gobierno, sino también de la instancia privada. Pero bueno, al final, en las leyes y en los reglamentos que rigen el quehacer público, como esta obligación de proveer el acceso a la cultura, o sea, de hacerlo muchísimo más accesible, realmente no todo mundo se ve reflejado en ello, ¿no? En el quehacer artístico, bueno, que también es tan variado y es tan diverso y no se puede encasillar en disciplinas, que también a veces nos causa mucho conflicto de, bueno, ya vivimos en una época donde la creación trasciende fronteras disciplinares y cómo podemos también ir incorporando eso. Y en cuanto a la descentralización, que bien lo mencionaron, bueno, es un gran reto. O sea, yo creo que nos quejamos mucho de la centralización a nivel nacional, ¿no? Y de cómo nos sentimos un poco alienados de lo que se decide desde la Ciudad de México y sin querer y más bien haciendo lo mejor posible, pero aún no lográndolo, replicamos ese mismo modelo a nivel estatal. Y bueno, eso también, ¿qué significa para los municipios?
las manifestaciones regionales que también se tienen que impulsar desde lo local, sin decir, bueno, esto es arte y esta es cultura, más bien pues, las cosas son tan diversas, tan variadas, que nada más se pueden entender desde lo local y desde lo regional. Y bueno, eso también es un gran reto que tenemos al frente. Y bueno, y en ese sentido, bueno, hay cosas que se regulan, desde lo público se regulan, hay cosas que no, o sea, hay cosas que desde la iniciativa privada sopesan un poco lo que desde lo público no se puede hacer a veces también por la carcasa administrativa en la que está metida. Pero bueno, entonces la segunda pregunta es, bueno, ¿qué regulan y qué no regulan las políticas culturales en Jalisco? Es decir, ¿qué sí contemplan y qué no contemplan? ¿Qué consideran y qué no? Y ya hablamos un poquito sobre, bueno, a lo mejor los pueblos originarios, la definición de cultura, habría que ampliarla, pero me gustaría saber si tienen algo que añadir a esto. ¿Qué está dentro y qué excluyen? ¿Qué incluyen y qué excluyen las políticas culturales en Jalisco? Yo creo que es muy importante que entendamos el concepto de cultura en un sentido muy amplio, porque de ahí se pueden derivar las formas en que se regula la actividad del Estado respecto de la cultura. Ha habido una definición tradicional entre las clases dominantes, digamos, de la sociedad mexicana, en donde la cultura es simplemente el trasplante de actividades llamadas culturales en los países más importantes desde el punto de vista económico en el globo. Es decir, se trataría de imitar lo que hacen los gobiernos europeos o el gobierno estadounidense en el fomento de la cultura, ignorando que esos gobiernos también atienden una definición amplia de cultura, ¿no? Entonces, más bien, tradicionalmente en México ha predominado esta regulación de la cultura en términos de la imitación de las bellas artes europeas, digamos. Y es importante que la regulación cambie en ese sentido. Yo mencionaba que la legislación mexicana y la jalisciense tienden a ser muy inclusivas, pero lo hacen de una manera general y abstracta. Faltaría aterrizar mucho más lo que se tiene que hacer sobre las culturas no dominantes en nuestro país, sobre las culturas de los pueblos indígenas, las culturas del pueblo afrodescendiente, las culturas regionales, las culturas con perspectiva de género. Ese tipo de aspectos falta todavía precisarse mucho. Y otro aspecto que me gustaría comentar es que el papel de los actores no estatales también es importante, y a veces se quiere identificar una política estatal con una política estatista que excluya todo lo que no se hace desde el Estado. Y esa exclusión a veces se hace de una manera implícita, o sea, no se espera que la sociedad civil participe, no se espera que los grupos empresariales tengan actividades culturales, no se espera que las organizaciones populares tengan actividades culturales y el Estado simplemente las ignora. Lo que hagan este tipo de actores, pues ya queda mucho al arbitrio de ellos mismos. Creo que haría falta, como parte de la política cultural del Estado mexicano y del gobierno de Jalisco en particular, que haya una forma clara de incluir a los actores estatales. Ya lo mencionaba Adriana hace un momento, la importancia que tiene la acción cultural de muchos actores en México, que el Estado parece fingir no conocerla, ¿no? Y bueno, en ese sentido faltaría una interconexión mucho más fuerte entre los distintos actores que participan en la cultura. Esa es una regulación no restrictiva, sino tendría que ser una regulación, digamos, estimulante hacia actores no estatales. Porque de cualquier manera es imposible que el Estado pueda atender
las demandas que hace la ciudadanía en términos de acceso a la cultura. Gracias, Guillermo. Adriana, ¿qué opinas? Muchas gracias. Bueno, siguiendo con esto que ya coloca muy bien Guillermo, yo diría que, bueno, efectivamente es muy importante ampliar la visión o el entendimiento de aquello que consideramos como cultura. Sin duda alguna habría que abrir ese concepto elitista hacia expresiones, vamos a decir, no dominantes, sino también emergentes, residuales. De todos modos, si nos referimos a las políticas públicas en materia de cultura, es importante identificar precisamente aquellos segmentos que, como dice Ivonne, requieren de atención como parte de lo público para existir, para preservarse o para generalizarse. Esto, entre otras cosas, requeriría entender, por un lado, las verdaderas implicaciones de los valores socioculturales implícitos en la producción cultural según los circuitos en los que dichos productos se mueven. Es decir, no es lo mismo el circuito artístico que el comercial o que el comunitario, por ejemplo. Por otro lado, pues también habría que entender el imbricado funcionamiento económico de los diferentes subsectores de la cultura. Entonces, aquí me planteo, o bueno, más bien planteo en este contexto varias preguntas que yo creo que siguen haciendo falta en términos de aquello que no se hace todavía. Por ejemplo, ¿dónde se requiere más atención? Desde el punto de vista de la creación y la producción, en dónde es clave la distribución y la difusión, vamos a decir, para la rehabilitación de una cadena de valor, cómo promover el consumo, la participación cultural, según cada caso, qué es urgente que se conserve y por qué, en dónde tenemos vacíos de formación y de capacitación. Y aquí doy ejemplos, ¿no? Sumados a los que ya muy, muy puntualmente colocaba Guillermo en relación con la perspectiva de género o en relación con los pueblos originarios. Bueno, ¿qué reto supone el impulso de la producción artística contemporánea y por qué es importante atajarlos, por ejemplo, en términos de la administración pública? O sea, ¿tendría que gestionarse de la misma manera las prácticas artísticas contemporáneas a cómo se gestionan otras expresiones también, digamos, artísticas? ¿Qué desafíos hay en el caso de la gestión del patrimonio cultural, particularmente del vivo, en sus interrelaciones con el patrimonio natural, por ejemplo? Son como algunos casos así que se me vienen a la mente, ¿no? Muy puntuales. Finalmente, con base en qué indicadores se toman las decisiones en materia de política pública y, por otro lado, cómo identificar a los agentes culturales con los que hay que estimular el diálogo y de qué formas hacerlo. O sea, creo que ahí hay un montón de retos en términos de aquello que se ha estado y no se ha estado haciendo en la política cultural pública en Jalisco, y que además tendríamos que entender pues que esta, como ya lo decía antes, pues se desarrolla en varios niveles, ¿no? Desde el municipal hasta el estatal, por ejemplo. Sí, por supuesto, identificar como los puntos claves de intervención, partiendo de que, bueno, bien lo decía Guillermo, pues el Estado no puede hacerlo todo, y además creo que tampoco le toca hacerlo todo, o sea, como de que esta imposición estatista, como bien lo mencionas, pues tampoco es la manera de incentivar o de cuidar, de preservar todo lo que en términos de patrimonio cultural, manifestaciones artísticas, se refiere. Y bueno, ciertamente identificar estos puntos claves sin olvidar las responsabilidades de cajón de algo como la Secretaría de Cultura, que pues también es administrar los edificios que dependen, administrar, preservar y activar
los bienes inmuebles que dependen de la Secretaría, los grupos artísticos y bueno, también toda esta maquinaria que se tiene que activar, echar a andar y aprovechar, porque también es una cosa gigantesca que presenta sus propios retos. Y claro, y todo esto bajo una visión de cosas que nos atañen de manera transversal a todos nosotros, como es el cambio climático, ¿no? Bien, Adriana lo decía, bueno, ¿y cuál es esta unión entre patrimonios vivos y el contexto natural en el que se insertan? Cultura para la paz, o sea, ¿cuál es el papel de la Secretaría de Cultura en unos tiempos tan violentos y que nos afectan en nuestro día a día? O sea, ¿cómo desde las políticas culturales se tiene que abonar a este problema y entre todos sumar desde nuestras propias trincheras a pues diría mejorarlo, pero no sé, como que en estos días he estado un poco con el corazón apachurrado de algo tan, tan inmejorable, pero bueno, tenemos que abonar a la causa, tenemos que entenderlo también desde esa forma. Y bueno, y ciertamente la última pregunta es, ¿qué sigue para las políticas culturales de Jalisco? Ya lo han mencionado mucho sobre el término de la cultura, el término de la cultura que es bastante restrictivo y viene, Guillermo lo mencionaba bien, de ver qué se está haciendo en otros países y copiar un esquema y una definición que a lo mejor no es suficiente para la diversidad que tenemos en el Estado y que todas y todos nos sintamos representados o que pensemos que ahí cabemos, ¿no? También entendiendo la cultura desde lo público como algo también que atraviesa lo jurídico, lo administrativo y bueno, todas estas partes. Y también hablaban un poco de la cooperación, o sea, de la necesidad también de incentivar la cooperación entre lo público, entre lo privado, entre instancias internacionales. Y un punto también que me gustaría agregar a esta última pregunta, que es los públicos, que lo mencionábamos de manera breve cuando nos reunimos ayer, de bueno, estamos concentrados también en quienes crean y en quienes son portadores de este patrimonio vivo, pero, y la gente que lo consume, o sea, cómo también podemos abonar a que se cierre el círculo de consumo cultural y poder caminar hacia un consumo cultural y artístico que logra hacer un poco más orgánica la producción, el consumo, etcétera. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para la política cultural en Jalisco? Guillermo. ¿Qué sigue? Bueno, muchísimas cosas deberían seguir. Cuando uno ve la actividad cultural que hay en el estado de Jalisco, pues se encuentra uno con cientos de actores y muchísimos espacios que se supone que son espacios utilizables para actividades culturales. Y sin embargo, no existe un inventario, una base de datos que esté recabando información sobre los actores y sobre objetos y espacios que existen en el estado. No tenemos un proceso de búsqueda de información continua. Yo diría que este proceso de búsqueda de información tendría que integrarse en un amplio proyecto de investigación cultural, por supuesto encabezado por la Secretaría de la Cultura, pero también por las universidades que existen en nuestro estado, ¿no? Los centros universitarios que no solo existen en Guadalajara, afortunadamente. Esto es, yo creo, una tarea pendiente, impulsar una política de investigación sobre quién interviene en la cultura y con qué, investigación sobre qué se hace en otros lugares con los que se puede establecer colaboración y sinergias, investigación sobre los materiales que se usan en las actividades artísticas, las tecnologías, las teorías, los conceptos, o sea, el paquete que podría armarse
en un gran proyecto de investigación cultural del Estado de Jalisco, presentado y proyectado como tal, pues sería muy amplio y muy fascinante, diría yo. Hay mucho que ver. Y habría que mencionar otra cosa. ¿Qué pasa con los actores culturales de Jalisco? Pues lo que ha pasado en las últimas décadas, yo diría desde los años 20, 30 para acá, es que los actores culturales más importantes se van. ¿Se van a dónde? Pues a la Ciudad de México, a países al extranjero. A veces se van pues a formarse, a aprender más, pero pues muchas veces no regresan. Y ese es un problema que tenemos en Jalisco. O sea, es normal que los artistas y los promotores del arte pues tengan una visión universal de su trabajo y que, si pueden hacerlo, se muevan en distintos lugares. El problema es cuando ese moverse por distintos lugares implica una desconexión con su lugar de origen, ¿no? Y es lo que ha pasado. Entonces, creo que una parte de la política cultural tiene que ser, además de promover y ayudar a los artistas y a los promotores culturales, valga la redundancia, promover a los promotores, pero sí es necesario, aparte de hacer esto, que se hace un poco, no todo lo que debería hacerse, pero debería haber formas de pensar en cómo retenerlos, cómo hacer que regresen, cómo una ciudad como Guadalajara, que es una gran ciudad, cómo no puede tener los resortes y mecanismos necesarios para que sea un lugar increíblemente atractivo para los creadores de arte, ¿no? Pero también para los impulsores de distintos tipos de actividades culturales en este sentido amplio en el que hemos hablado. Pues creo que yo pondría por delante este tema de la investigación. La investigación en este sentido amplio, que la propia investigación puede crear empezar a crear las sinergias que tanto necesitamos entre distintos, sobre todo entre las instituciones que promueven la cultura en Jalisco. Aquí lo dejo. Gracias, Guillermo. Adriana. Sí, muchas gracias. Bueno, siguiendo por ese mismo camino, bueno, además de algunas de las cosas que ya planteaba Guillermo y que yo misma compartí antes, por ejemplo, a propósito de las preguntas que hacía, yo creo que la contingencia por el COVID-19 deja al sector cultural en una crisis muy profunda en términos económicos, pero también en términos políticos. Ahora más que nunca creo hay que identificar cuáles son las fases del proceso cultural a atender en el caso de cada subsector. Me refiero pues a según sea la muy puntual situación económica de las artes escénicas o los museos, por poner ejemplos, ¿no? Por otro lado, la misma crisis creo ha potenciado algo que yo veo sumamente positivo, que es la organización de los agentes culturales, quienes de manera cada vez más orgánica se identifican entre sí, ubican problemáticas y pugnan por una mejor gestión pública de la cultura. Un ejemplo de ello, pues me parece que son las acciones que ha implementado la RIAC, esta red independiente de agentes culturales de Jalisco. Y en ese sentido yo creo que es fundamental que esta organización y otras más sigan potenciándose y extendiéndose desde y hacia los diferentes grupos que participan de la cultura. Como Guillermo, yo creo que la investigación en ese sentido es fundamental. Por ejemplo, para entender qué sucede en el mercado laboral de los artistas hoy, en esta crisis y pues según el modelo económico imperante,
O, por ejemplo, comprender con más detalle estas mutaciones socioculturales que están suscitándose en esta contemporaneidad y que son parte del contexto en donde se mueven creadores, intermediarios y espectadores o participantes, y que sin duda, o sea, estos cambios que están dándose están expandiendo o cerrando la discusión en torno a lo público, ¿no? Y ahí, por ejemplo, pues me parece que todo lo que está sucediendo en las redes sociodigitales y en este mundo, digamos, que está ahí cada vez más presente, habría que comprenderlo. Como Guillermo, pues, sugiero la articulación de un proyecto investigativo que permita construir, articular y o comunicar este conocimiento que múltiples agentes estamos desarrollando, por supuesto, desde el sector público, pero también las universidades, sector privado, digamos, distintas organizaciones de la sociedad civil. Y bueno, de lo que se trataría es que este conocimiento se ponga al servicio de las necesidades culturales del Estado. Entonces, ahí hay, creo, una gran agenda pendiente y que, digamos, con una buena articulación podría dar resultados muy, muy interesantes. Gracias, Adriana. Sí, creo que la clave ahí es la articulación. Creo que también una de las grandes ventajas que hemos vivido en estos últimos meses es la facilidad de comunicación en este tipo de plataformas. Es una articulación que se puede llevar a cabo de manera muy sencilla. Bueno, les agradezco muchísimo que hayan aceptado la invitación de unirse el día de hoy. Los invito a todas y a todos los que nos estén escuchando a seguir el resto de las foros y de las conferencias magistrales. Es un programa increíble. Y muchas gracias al equipo que está aquí con nosotros hoy. Muchas gracias, Alejandra, Adriana. Un gusto estar con ustedes. Igualmente, Guillermo, qué gusto coincidir contigo y también contigo, Alejandra, en este foro que ojalá pues dé pie a que podamos seguir discutiendo sobre estos temas tan, tan importantes y sobre todo pues tejiendo cosas juntos. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos en esta primera sesión del Encuentro 2021 de Innovación para la Cultura. Mañana estaremos con nuevas personas, nuevos ponentes y nuevos espacios de diálogo para seguir enriqueciendo la conversación sobre cómo fortalecer la innovación pública y contar con las políticas culturales que todas y todos necesitamos. Te esperamos mañana a las 9:45 en este canal de Facebook Cultura Jalisco y en el canal de British Council México. También nos puedes encontrar en los canales de YouTube correspondientes. Thank you.